Exitosa Deportes. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Esto es Exitosa Perú, ¿ah? Subiendo como siempre en la sintonía. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo. La bienvenida para Silvio también, que ha llegado hace unas horas a Lima. Y bueno, para hablar de la segunda derrota de Perú, que de todas maneras incomoda, molesta, pero es momento de analizar con cabeza fría lo que ha pasado en los últimos dos partidos de la selección. Circunstancias distintas, ¿no, Ian? Me parece que este partido es también derrota, como contra Ecuador, pero te deja más. Más conclusiones, yo diría hasta positivas. Jugadores que de repente... Por ahí uno dice, ya basta, hermano. Benavente me parece que hace un buen partido. Se revela, ¿no? Pedía la pelota. Sabía que se venía el cambio. Farfán estaba calentando. Y hace tres o cuatro jugadas, hay buenas, por dos por la derecha, una por la izquierda. Y lo deja en el campo. Claro. Hola, Ian, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gonzalo? Un saludo para ti, para Silvio, para Oscar, para la producción. Así es, bueno, también hay que tomar en cuenta algo, ¿eh? Luego el Mundial, 6 partidos, 10 goles en contra. Es cierto, mejoramos... Pero eso usted no lo dijo antes, ¿no? Escucha, eso no lo dijo antes, 10 goles en contra. Pero parece que tú cuidas a Gareca, no lo sé, proteges. No sé, pero di que 7 en contra. Eres su guardaespaldas, sí, no sé, hermano. Soy guardaespaldas, eres su guardaespaldas, está muy bien, está bien. Paga, lo chalequeo, bien, Gareca, dice, porque lo chalequeo. Tiene asistente por todos lados, Gareca, en Argentina. Y lo mandé a un chaleco número 2, Silvio Valencia, para que lo perciba. Muy bien, bueno. En el tema de la defensa... ¿Cómo te gustan las estadísticas? 10 goles en contra en 6 partidos, hay que contar luego el Mundial. Mejoramos ofensivamente, creamos esa ocasión de gol, es cierto, pudimos convertir, otra vez Rudía no puede convertir, y bueno, defensivamente el equipo se vio otra vez complicado. Benavente, muy bien. Para ti lo primero es derrota estadística. Claro, hay que a partir de las estadísticas hay que tratar de mejorar. Sí, pero se mejoró. Bien, es un criterio válido. Se mejoró en el juego, en ataque, pero en defensa siguen los problemas, ¿o vamos a negar eso? Está él de alguna manera estructurando una nueva defensa, ¿no? Y creo que en defensa los movimientos son mucho más reiterativos, trabajados, ¿no? Que una defensa ya de memoria. Porque estoy seguro que si no se rompía el talón de Aquiles, Rodríguez hubiese tenido otra seguridad, pero en el fondo pues no lo tenemos. Y tampoco tenemos a Cueva y tampoco tenemos a Guerrero, pero no podemos llorar. Y dentro del llanto, a mí me parece que Ramos no va a perder el puesto. Se ha afianzado en el puesto y de alguna manera responde. Santa María lo cuestionas, a Abraham lo tachas. Yo creo que llegó poco Costa Rica y vacunó. Me encantó el equipo de Costa Rica, te digo. Me gustó cómo de manera compacta presionaban a Perú y cómo retrocedían. Buen fútbol. Debe ser... junto con México, las mejores selecciones hoy de CONCACAF, sin duda, ¿no? Costa Rica y México, por encima de Estados Unidos, creo que predominan en la Confederación de Centro y Norteamérica. ¿Qué? ¿Para qué me pide ese audífono? No, el señor Valencia también participa en este programa. Salúdelo. Salud, de verdad, me había olvidado. Ya llegó de Arequipa. Me miraba de reojo, Silvio, así. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo le va? Silvio. ¿Qué tal? Ni siquiera me iba a mi casa, del aeropuerto tenía que venir acá. Del aeropuerto he tenido que venirme acá. Ah, usted es como jugador de la selección, del aeropuerto a su trabajo. Sí, me dijeron. Del aeropuerto a la concentración. Pero bueno, solamente para decirles que en Arequipa nos trataron muy bien. Tenemos una sintonía bárbara. Piden mucho a Ian. Yo en cada restaurante me decía, ¿y por qué no lo trae a Ian? Me decía, ya no lo queremos ver a usted. Queremos a Ian, me decía el señor Valencia, váyase. Arequipa ya no le me decía, tráigalo a Ian aquí. Por Melgar, pues esos comentarios Melgar, que hiciste, no. Se recordaban algunos, ¿no? Sí, algunos se acordaban. Se acordaban algunos. Recuerden que los últimos candidatos de Ian para ganar el campeonato han sido Melgar en los últimos dos años. Y no le toque su Melgar a los arequipeños. Sí, no le toque su Melgar. Pero yo declaré allá que Melgar va a eliminar a Alianza, ¿no? Y que, bueno, ellos están tranquilos. Para quedar bien, dijiste. Sí, para quedar bien. Para pasar piola. Y solamente para mi introducción, quiero agradecer a este chico que realmente me emocionó, lloré. Hasta las lágrimas, ¿no? Un saludo para Joel, un chico de 17 años que fue hasta mi hotel y me dijo, yo soy su hincha y lo único que quiero es abrazarlo, ¿no? Hasta aquí, un abrazo para él. A y la bueno. distancia mejor el abrazo. Claro. Un abrazo para él, pero ya vamos a comentar el partido. Bueno, la alineación trae sorpresas.
Sí, porque no, cambió... Pues todos daban un equipo diferente. Renovó la saga central, cambió todo el lado derecho también, sacó a Víncula y a Carrillo, puso a Corzo junto con Polo. En la saga central arrancó Santa María con Araujo, dejó en el banco de suplentes a Cristian Ramos. Y arriba la novedad fue Benavente, que creo que ha sido uno de los puntos más altos de Perú ayer en el partido. Edison pero, Flores se reencuentra con el gol, pero cosa yo noto, importante. Yo noto también. Que hay un aburguesamiento en la selección. Anoto sí. Que los jugadores... Y, sí, me parece ¿no que te parece que ayer hubo, hubo más fibra que en el partido contra... Sí, obviamente. La actitud es otra, ¿no? Cambia actitud. Contra Costa Rica se vio otra actitud. Pero la gran pregunta que yo me hacía en la conferencia de prensa, ¿qué jugadores le hemos sumado a los 13, 14 que tenemos? ¿Le hemos sumado a Abraham? Yo diría que son, más jugadores. A mí me gustó Abraham contra Ecuador. ¿Te gustó contra Ecuador? Sí. Bueno, a mí me parece que... ¿Tú Abraham lo borrarías a Araujo de defensa? Yo no. No, Araujo, es que es lo que tenemos. Araujo suma. Es lo que tenemos, con Abraham, con Araujo Santa María. Y si no hay titulares, apelamos a estos. Y hay que ver en estos partidos. Me gustó Abraham, por recuerden a mí que tampoco. Sumando los partidos. No te ha gustado Abraham. No. Sumando los partidos. Lo borrarías de. Juega la primera Argentina. No, pues, Abraham. También no, pero no hizo un buen partido. Nadie no dice es que no lo borraría. Nadie dice que no lo borraría. No aprobó el examen. Nada más. No hay que borrar. Entonces vamos un poquito más adentro. Creo que sí. Estos dos amistosos y el de Estados Unidos y el de Chile. Claro. ¿Sirve para borrar jugadores? Bueno, llamó a Callens, por ejemplo, ¿no? Y no lo volvió, no lo volvió a convocar. Creo claro, que es uno de los borrados. No sé si borró lo borró, pero... ¿Sirvió para borrar a Callens? No le gustó. Loyola. ¿Te acuerdas? Tampoco lo convocó Loyola. Loyola lo ha borrado. Loyola entra en la convocatoria porque Alexis Arias se lesiona. Claro, por lesión. Y ni siquiera juega. Ahora, yo te pregunto, ¿Christopher González es borrado también? No, no va a estar, Christopher. Jugó poquito también. Christopher González... Jugó 10 minutos ayer. Sí, no había forma. Yo pensé que arrancaba ayer, pero bueno. Mira, para sacar conclusiones de los dos partidos, bien Galese contra Ecuador, después Corzo contra Costa Rica, de lo mejor, y Benavente. Después, cuando entró bajitos Farfán. Y después muchos bajos. Hay que ser claro me con gustó, eso. Como dices, a mí Costa Rica, te digo, mira lo que te voy a decir, a Costa Rica, bien, Costa Rica. Lo enfrenta pero donde quieres y lo baila, te digo, ¿eh? Y Gareca me a mí no me sea, parece que no es así. Le encanta. Para mí me pareció un partido. Milonguear a la prensa. Me gustó, no, me parece que partido. Me parece que es un partido muy parejo. Tiene diferentes arriba. Y para mí termina más corriendo Costa Rica. Tanto Campbell. Bueno, nunca, nunca sintió la Perú, dura. Perú termina metido prácticamente en el campo de Costa Rica. Sin buscando, saber leer Perú. Buscando el empate. Meten los goles Perú porque no tiene al generador. No lo tiene a Cueva. A Cueva. No lo tiene a Cueva. No lo tiene al hombre que es el distinto. Pero tú hablas de un tipo que se para 10 metros atrás o 15 metros atrás del 9, ¿no? Del enganche, llámese como se llame. Pero la generación del fútbol no se da ahí. Por ahí pasa la pelota para una asistencia de gol. Con YouTube, lo que con viene Tapia, un poquito ¿no? más atrás yo te pregunto, trae de alguna manera dudas. Pregunto, ¿quién ganó y yo veo lentitud mental para salir con la pelota. ¿Quién ganó el partido ayer? No me interesa. ¿Por qué no te interesa? ¿Cómo que no interesa? No me interesa. Costa Rica. No, sí, no me interesa el resultado. Me interesa más las preocupaciones que te deja el partido. ¿Tú quieres el cómo ya? No. Vámonos al cómo. Yo te dijo, ya le está diciendo me deja más preocupaciones que certezas. El cómo defensivamente no me gustó para nada. Defensivamente, el cómo no anduvo bien, y eso es claro. En el ataque mejoramos. Pero yo creo que se está dramatizando demasiado con la defensa. A ver, yo resumo rápidamente esto. Ecuador, ¿cuántas veces nos llega en el partido? Está bien. Tres veces. Dos son gol y un mano a mano que saca Galés. Ya, pues está mal la defensa. No, está bien, pero son errores puntuales. No es que Ecuador llegó siete veces y nos metió nuestro barco y nos bailó. Pero igual, llega si te marca dos, sí, te marca tres. Está bien, por la saga desconcentraciones, nunca, por Costa Rica, trauco, mira, contra Costa Rica. Se apura, hay que ajustar retornillos ahí entonces. Claro, contra Costa Rica, hay que ajustar torneos del partido. Sí, pero son errores puntuales. No es que nos bailaron y nos metieron nuestro arco y nos llegaron pero por todos lados. ¿Y quién dijo que no bailaron? No, es que yo creo que ya me están dramatizando con la defensa. Hermano, tú, Gonzalo, yo, todos creías cómo le ganamos a Costa Rica. Y Costa Rica vino y te dijo, hey, Perú, mírame, Perú. Tú eres Perú, te voy a tocar la pelota. No. 3-2 y te digo, Perú, chao. Yo me vine con lo de Costa Rica en el avión. Me parece y le pregunté que a los jugadores. Ganaron dos partidos fuera de casa que, doble, ¿eh? Me parece que Costa Rica es un equipo que respeta mucho la pelota. Toca ¿no? bien. Que se mueve en base a algunas individualidades que son explosivas y que dejaron expuesta la defensa peruana. Son humildes. Farfán y Tapia, sean humildes. Son humildes esos chicos. Tienen a uno que juega en el Santos. ¿Cómo se llama? Brian Ruiz. Brian Ruiz, el chico Santo de Brasil. El chico se toma en el aeropuerto 50.000 fotos y los peruanos, ellos andaban por Campbell allí. También es un gran jugador. Campbell, me tomé una McDonald's foto con McDonald's también hermano. Es otro gran jugador. Cambia algo claro, que se tome la fotos.
Para mí sí. ¿Cambia algo que se para mí foto? Sí. Demuestra, o sea, hay que ser patero. No soy patero. Demuestran que son humildes. La humildad. La humildad. Los hace grande al futbolista. Se ha perdido la humildad. Se ha perdido, pues, digo. Si nunca la tuvimos. Pero por eso digo, estos chicos nunca de Perú se han aburguesado. Sacarle una nota a los seleccionados es difícil. El hincha del equipo me decía, dilo no en tu radio. Yo no voy a analizar un partido por si un jugador da notas. O se pone alegre o se ríe con un periodista. Yo no lo está bien, por eso. Si lo pueden Perú hacer, fue, bien. Pero Perú ayer, ¿qué te dejó? Juego, no te deja nada. El juego no te deja nada, Perú. ¿Qué te sí deja ayer? Sí te deja. Te deja que no tenemos en este momento a un claro acompañante de Ramos. ¿Dónde está que le ibas a ganar a Perú? ¿Dónde está que le ibas a ganar? Pero estamos hablando del juego. Pero dime, ¿dónde está que le ibas a ganar a Costa Rica? Por eso digo, ¿Ha perdido? Mira, a partir del comentario solo por eso te cancha. Digo que está siempre bien. Es importante ganar está porque con la derrota se dramatiza. Vengo a tu cancha, mira. No puede pero estos resultados no sirven para nada. Te gano. Estos resultados no suman para nada. Me pagan la plata porque cobraron bien lo de Costa Rica. Michel Platini dijo, olvídense los amistosos muchachos de Europa. ¿Y quién es Platini? Era presidente de la UEFA. ¿Quién es Platini? Es su palabra de Platini. ¿Y quién es Platini? Es la palabra de Platini. Y revirtió la situación. O sea que lo que diga Platini es para todos. No, pero... Okay. Pero es que... Ah, bueno, para, pues entonces llamo a Platini, el Platini, coméntame. Pero ¿quién es Platini? ¿Quién es Platini? Era presidente de la UEFA. Ya, es su opinión de él, nada más. ¿Sabes lo que dijo? Para que la gente entienda. ¿Quién es Platini? ¿Qué hizo Platini? Porque si no conoce a Platini... No, yo conozco. Pero es su opinión de Platini. No, espérate, cambió. Es de Platini. Escúchame, Silvio. Mi opinión es la mía. Está bien. Y respeta mi opinión. Escúchame, Silvio. O sea que porque Platini dice... Este es negro, yo tengo que creer que es negro. Ya, claro. Es la opinión de Platini. Son referentes mundiales. Ya, pero es la opinión de Platini, no es la verdad en el fútbol. Y él reprogramó, reestructuró las competiciones entre selecciones. ¿A qué equipo dirigió Platini en el fútbol? Silvio. No, pues te estoy preguntando. Te estoy trayendo un ejemplo de Europa. No me hagas preguntas durante el comentario. Pero dime, ¿a qué equipo dirigió Platini en el fútbol? No, a lo que voy. ¿Cuál es el fondo? Respóndeme. No, ya está bien. No dirigió a nadie. Pero fue presidente de la UEFA y cambió esto de los amistosos. Que no suman. La opinión de Platini. Que en puntos no existen. Él dijo, estos amistosos no les interesa a nadie y vamos a hacer una competición general en Europa con 55 países. A partir de los puntos se vuelve algo más importante. Si haríamos un campeonato de repente de toda América, ¿no es cierto? Con primera división, segunda división... Y en estos partidos que meten 8 cambios en el segundo tiempo... Seis cambios. Eso no los metes... Autorizado. Eso no lo puedes meter en un torneo internacional. Es autorizado. ¿No es cierto? No puedes meter 6 cambios en un torneo como el que juegan los europeos. Antes se metían 10, pero ahora se meten 6. Ok, pero a mí me gusta esa competición sana. Ah, pero a mí me... Bueno. Porque para mí, Platini acierta en eso. ¿Dónde vive Platini? En Francia. Pero Francia es Francia. Pero es Europa. Pero Europa es Europa. Y España. Sudamérica es Sudamérica. No comparemos. ¿Por qué? Porque ellos viven otra mentalidad. El europeo es más organizado. El europeo es más un hombre pensante. El sudamericano es más alegre. El sudamericano dice, no, aquí hay que sacarle la vuelta. Aquí le sacan la vuelta. ¿La vuelta a qué? A todo le sacan la vuelta. No, simplemente a la organización, mi inquietud es que estos resultados... no los tomamos tan a pecho, sino los rendimientos. Yo creo que... Ya, vamos por los rendimientos. Yo creo que Gareca basa un poco sus conclusiones en eso. Gareca no le quiere pagar a nadie, no le pega a nadie. Hablamos del rendimiento. A mí me gustaría que Perú juegue contra Costa Rica, por ejemplo, para una fase de esa supuesta Copa de Naciones Europa. No la pasa, Perú. ¿Ah? Hoy no la pasa. Parecería que no. No, pues si vamos a jugar allá... Costa Rica, ¿cómo toca? Si vamos a jugar a San José, seguramente... Sería mucho más cuestionable. Dice que no jugaron ningún amistoso ahí. Hoy, la altura corrió. Hoy, ofensivamente, Costa Rica es más que Perú. A Chile también le ganó, por si acaso. 3-2 también. Sí, le ganó. Iba 3-0. Y yo me sorprendí cuando dije: este es Costa Rica. Uy, mamita. Sabe tocar la pelota. Efectivo, sabe jugar. No, y tuvo. Sabe jugar. Tuvo 4-3. Y fue un partido, me parece, parejo. No, y defensivamente muy bien organizado. Si el partido terminaba 2-2, era lo mismo. Ahora, le echan la culpa al árbitro. No, el árbitro no tenemos que tocar. Pero no se ha escuchado que le han echado la culpa al árbitro los peruanos. Yo ¿quién? Creo que... ¿Quién le echó la culpa? Pues, no escucha. Oye, no, ¿quién? Dijo, pues, no, tú dime, no ¿quién? Tiene nada que ver. Claro, pues. Le han echado la culpa a los asistentes de Gareca. ¿Quién? ¿Quién le echó la culpa? Este Bonillo. Todo eso, ¿y quién es Bonillo? El asistente de Gareca. Y Platini, entonces, es el asistente. Bueno... tú no, citas a alguien. Árbitro, sí, yo creo que meter al árbitro. Claro, pero es justificar la derrota, ¿no? Yo cuando y le si pregunto, lo han hecho, están equivocados. Las excusas no suman puntos. Cuando le pregunto a Gareca, le digo, ¿cuál es
¿Cuál es tu responsabilidad o qué es lo que... Ya viene marzo, se suspendió el partido contra Uruguay. Sí, es no probable que se juegue con Venezuela o de repente con otro país centroamericano. ¿A qué vivos que son? Lo que pasa es que se fue a la China Cup. Nos ponen rivales a lo que le podemos ganar antes de ir a Copa América. Ojo, Venezuela es un buen equipo. Pero que le podemos ganar. Cuidado, ¿no? Pero que le podemos ganar. Pídele resultados en la Copa América. Pídele resultados en la eliminatoria. Ahora, algo de funcionamiento. Y no se vio con Ecuador. Y no se vio. 29, señor, y mal también con Costa Rica, también defensivamente. El funcionamiento está claro ahí. Nada con Ecuador. 2 y 29, con Costa Rica, señor. Mal defensivamente. Estos partidos son para probar, estamos para hablando ver jugadores, para variar. Vamos a la pausa, porque nos van a matar. Ocultamos las cosas. Nos van a matar. River. Ya han estado muy ilusionados con este equipo. Pensaba que era una máquina, no es así. Hay que ocultar. Es que tú pasas de buscar el empate contra Francia a querer ganar todo. De Venezuela, no Venezuela. Costa Rica menos que Venezuela. Ahí está Costa Rica. Venezuela es un muy buen equipo que va a competir. Venezuela menos que Costa Rica. Ahí está. River Plate recibe a Boca por la gran final de la Copa Libertadores de América este sábado. Así es, coleguita. Únete a la fiesta y aprovecha la promoción de Incavet que tiene para ti. Tú puedes ser uno de los tres ganadores que se llevarán 500 soles en efectivo. Apuesta 60 soles o más en el partido River Boca, ingresa a www.incabet.pe, llena el formulario con tus dos pronósticos, resultados, partido de vuelta y campeón, y si aciertas al menos en uno, ya estás participando. Para más información, ingresa a www.incabet.pe. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código Exitosa. Llévate un bono de 30 soles gratis. Apuesta en internet, gracias Incabet.pe, la emoción de ganar. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. No es bueno que váyase probando, que vengan estos resultados para que volvamos un poco a tocar piso y nos demos cuenta que Perú está en el medio lote o de repente de medio para abajo, ¿no es cierto?, en Sudamérica, para saber realmente cuál es nuestro nivel y que enfrentar a Ecuador es bravísimo y enfrentar a Costa Rica, que habíamos jugado 6 veces y nunca nos habían ganado y hoy nos ganan de visita. Yo creo que sí. Yo creo que Gareca saca conclusiones importantes de estos dos partidos. Antes y de los dos anteriores también. Mira, Pero es obvio que yo de cualquier cosa saco una conclusión. Claro. Claro, pero la inteligencia de qué conclusión. Pero la conclusión que él que se va molesto. ¿Por qué? Porque él quería cerrar esta fecha yéndose ganando. Claro. Nadie le gusta perder. Claro, por eso digo, siempre molesta, es que cuando lo vivió a muerte. Pero es que cuando Gonzalo dice que el resultado no le interesa, a él sí le interesa también el resultado. Porque el resultado no es convivir. Nadie quiere perder en el fútbol. Ahora, muchas veces lo complica también mucho más al técnico de la selección. Claro. Un resultado verso que un periodista. De acuerdo. Mira qué pasó. ¿Te pusiste triste porque ganaron a Perú? No. Pero sí me molestó. Pero si en una eliminatoria nos ganan así, nos vamos rabiosos, pues, ¿o no? Por supuesto. Obvio. Antes del Mundial, pero Perú había ganado todos los amistosos. Así se juega la eliminatoria. Llegó invicto al Mundial, con una racha de triunfos y empates muy buena. Y tiene unos jugadores ahí desequilibrantes, Costa Rica, que sí, bien, tiene que tres complicado, jugadores que a partir de la individual hacen... El primer gol de Costa Rica fue un golazo. No, pero mira cómo lo mata. Matarrita. Pero lo mira, ¿no? Mata, le decía a los superiores. Manda, busca arriba. Y son chibolos, o sea, tú lo veías bien. Son rápidos. Bien disciplinaditos, no humildes. No, hay varios que han jugado dos mundiales. Todos son chibolos, ¿ah? Campbell ha jugado dos mundiales. Bueno, ¿y a quién más? Brian Ruiz también. No, pero después Matarrita, el chico Calvo papá, también. Yo no sé, McDonald's. Han pasado por mi lado. No, es que caritas de niños. Caritas nuevas. Tienen 25, 26. Por eso, chibolitos. Con dos mundiales. Irrespetuoso, los chicos. Calvo también es experimentado. Señor, permiso. Con su busito iban a su decían atrás. Con su mochilita le decían permiso. Y Brian Ruiz también te dijo permiso. Juega en el Santo de Brasil. Lleva la 10. Estaba jugando Play. Le dije, una fotito, me dijo. Para Perú, de todas maneras, tómese, me dijo. ¿Sabes quién jugó bien? Borges. A mí me gustó Matarrita. Igual está ahí McDonald's también. Después él es el McDonald's. Él dice que le pone la pelota en la cabeza. Pero ves cómo el tema defensivo, por ejemplo, ahí ves cómo lo mira Trauco, ¿no? En el primer gol. Lo mira, o sea, ni siquiera va, no ataca la pelota, ¿no? Lo queda mirando
Y ¿Puedo poner ahí? Y el jugador define al palo derecho McDonald's. Cuando recibe la pelota McDonald's, buen gol, pero lo controla miran. Con la derecha sí. Y busca su zurda. Entonces Trauco permite le ganan el perfil. Le permite da todo el que espacio. A partir de la pasividad busque su pierna y automáticamente remate. Pues no había que cortar la jugada con el Sambo ese que viene tirando la diagonal. Pero define que se lleva tres. Pero, a pura potencia. Claro, pero justamente lo que siempre criticamos a Trauco es su problema en la marca, ¿no? Y ayer creo que pudo buscar o adelantarse un pasito más para impedir que el jugador costarricense. Ahora, no hay un mérito en encontrarse con una situación complicada de estar ganando 1-0, que te empaten faltando 4 minutos para terminar el primer tiempo. No había llegado a la portería. En el segundo tiempo haces el esfuerzo, te meten el 2-1, sigues con el esfuerzo y le metes huevos, porque le metió huevos Perú. Logra el 2-2 a través de Farfán y le meten el 3-2 en un penal que es penal, porque no puede extender el brazo así el peruano. A mí me parece que no hay penal. Es penal. Para mí es penal. Si no lo cobra, no pasa nada. Se para mucho el brazo. Se para demasiado. Pero si no lo cobra, no pasa nada. Bueno, 3-2 y ahí Perú buscó hasta el final. O sea, ayer hubo huevos. Contra Ecuador me parece que faltaron. Pero a punto de huevos no ganas. Pero lo terminó muchas perdiendo, veces, o sea, falta función. Tú puedes meter, pero el resultado te va falta. En contra, es en contra. Tú ves y dices, 3 Costa Rica, yo me voy, tú te vas vacío. Lo que preocupa es que un equipo que te genera 4 situaciones hoy día de gol, una te persona, marca 3. Hoy día una persona muy ligada al fútbol, le mando un saludo acá, Cristian me dijo, Costa Rica no te puede meter 3. De frente, mío. Costa Rica no te puede meter. Bueno, ¿y eso qué te dice, si Costa Rica te mete 3, es que tu defensa te hace el perro. Ya, pues. Y entonces, no, en Chile también le metió 3, ¿ah? Pero es una conclusión. Yo no creo que te sacan. Es que, claro, pero. Es la conclusión que te sacan, ¿no? Pero es no en el partido. O sea, de antemano, ya, el resultado lo primero y lo agarras y lo chapas. No. 3-2, no te puede meter 3 Costa Rica. Pero mira cómo llegaron los goles. Porque Costa Rica le metería 3 a Ecuador. A Chile le metió 3, te digo, ¿ah? 3-0, iba 3-0, ¿eh? Después 3-2, después sí, 3-2. Y ahí 3-0. Se recuperó y ganó 4-1 Chile a Honduras. Bueno, ¿cuánto ganó? 4-1. 4-1. A dirigió Michael Espinosa el partido. 3 penales. ¿Y por qué no le ganó Honduras a Chile? No, Costa Rica. Perdón, Chile le ganó a Honduras 4-1. Por eso, ¿y por qué no le ganó Honduras a Chile? Ahora, dentro de lo que mandó a la cancha Gareca, me parece que Galese hace un partido correcto. Está jugando más con los pies. Pero o sea, a mí me parece que eso le falta. Eso pero ha mejorado. Es una deuda pendiente. Está sacando más rápido. Se ve que hay un trabajo ahí. En lo otro, muy bien, Galicia. Pero en el segundo gol, no ves que se apura y como que no era para salir y sale. Y le da todo el está vendido ya, está vendido. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a ir ahí a taparlo cuando estás solo? El que se entraba estaba sin ángulo. En el segundo de Costa Rica. En el segundo, como que se apura. No, eso es un... Estaba sin ángulo. Es un problema de la parte defensiva. Es una deuda pendiente. Con los pies le falta. Pero no le eche la culpa a Galese. No, pero ¿qué tiene que hacer? El centro es perfecto y el cabezazo es perfecto. Es como que se apura. Sí, porque el equipo está mal parado. ¿En qué? Estaba sin ángulo. El que se entró para rematar al arco. Y está solo. Pero le falta más con los pies. Estaba sin ángulo para rematar al arco. ¿Qué? ¿Te quedas en el arco? No, espera el centro. No puedes esperar. Tienes que salir para jugar. Pero se la levanta. Pero le faltan los pies. No sabe jugar con los pies. Para mí. Todavía le cuesta mucho. Para mí no sabe. Me gustó Corzo. Sí, me gustó Corzo. Puso el pase gol también. A Silvio no le gusta Corzo. Pero no es que no me guste, sino que... No, Silvio, pero escúchame, no es que no me... Sino que eso es lo que hace Corzo. Él no tiene talento para mí, él no tiene. Pero su talento lo demuestra metiendo. Va, méteme. Se ha ganado un puesto en la selección. Tiene criterio para subir a la tabla. Y eso la gente se lo valora. Yo también se lo valoro. Entonces, pero para mí, no es nada extraño lo de Corzo. Corzo es más que Trauco. Para mí. Ayer... ¿Sí? En general, ¿en qué? No, en, marca. No, en marca. No. A ver, ¿qué es lo primero que tiene que tener evaluar, un lateral? No, tenemos que evaluar todos los aspectos primero. No lo de Trauco en defensa es flojo. Lo que pasa es que lo que te da Corzo no te da Trauco y viceversa. ¿A Corzo tú crees que lo va a sacar de la lista esta que tiene y elaborada? De ninguna manera. Buen jugador. Corzo se ha ganado el puesto pero en el Perú. No como titular, pero sí para pelear el puesto. Okay. ¿No es cierto? Perdió otras características. Perdió Loyola la posibilidad de jugar de lateral izquierdo en Perú. Ya no aparece. Yo creo que no aparece más. El tema es que Trauco no juega. Entonces, Trauco, ¿cuál es el suplente de Trauco? No tiene. Loyola. Pero no. Convocaron a Abraham, ¿no? Pero Abraham lo puso de central. Claro, Abraham es central. Abraham por izquierda será algo parecido ese a lo de Corzo por derecha. Es de Loyola. Pero Manca Loyola el... perdió. Pero me no, parece. Pero no convocó a otro ahí. Me parece que dentro de los crucificados. En estos partidos amistosos, uno de ellos es Loyola. ¿Pero a quién convocó como marcador izquierdo? ¿A nadie? No.
No convocó a nadie. Le quedan dos partidos. No, como suplente antes de la Copa América. No convocó a nadie. Yo creo que perdimos a Rodríguez, lamentablemente. Es un infortunio del fútbol. Y ahí está el tema. Ahí hay un problema. Ahí está el tema. Pierdes al mejor y ese mejor te hace que toda esa defensa muestre toda esta dificultad. Para ti no es Ramos y Araujo. ¿Hasta qué punto afecta que Ramos esté jugando en una liga tela, en una liga light, con poca exigencia, Ramos, donde los partidos son flojos? Ponle a Ramos con Emelec, jugaba poco y era convocado y rindía. No le puedes quitar la confianza a Ramos por estos partidos. Yo sé, Gonzalo, pero pregunta es cómo afecta al jugador o cómo influye en su rendimiento jugar en una liga poco futbolera, una liga de bajo nivel, que, donde no vives la exigencia de Argentina, de Ecuador, de Sudamérica o de México. Yo creo que tomando en cuenta que es un amistoso, tenemos que ser un poco más benevolentes. Porque si esto te pasa en la primera ronda de una Copa América, ya los cuestionamientos sobre Gareca serían durísimos. ¿Hoy te queda claro cuál es la saga central de Perú? Yo no la tengo clara. Bueno. Porque Gareca en los últimos cuatro partidos ha cambiado. Mira, me parece que Ramos es fijo. Por la derecha Víncula. Yo no sé. ¿Para qué? ¿Lo va a sacar a Ramos? Yo no sé. ¿Ayer por qué lo sacó? ¿Saca qué? Ayer porque jugó contra Ecuador. Contra Ecuador jugó. Está bien, pero si él está seguro de... Lo que pasa es que tiene que probar. ¿Tiene que probar? ¿Gareca está dudando de Ramos? No, Ramos es titular. A mí no me sorprendería ver una sala... A mí me gustó ahí Ramos, Santa María. Perdón, Araujo, Santa María. Y te aseguro que Gareca está feliz con Santa María y está feliz también con... A mí me encanta Santa María. Sí, pero también... Está feliz con Araujo también, que parece un buen jugador y... Claro, lo más parecido a Rodríguez... Y Santa María es uno de los aciertos de Gareca. Claro, lo más parecido a Rodríguez Santa María, pero no viene jugando. Eso también le afecta, porque no es que... Lo más parecido a... De los que tiene Perú. ¿Pero quién es? No, de los que tiene Santa pero María. Por eso, de los ¿Santa que María tiene quién? Nadie se acerca a Rodríguez. No. Ah, a Santa María, claro. Ya, sí, para porque mí sí. Porque de los para que tiene sí, Perú, aún con el nivel que tiene. Yo te entendí, porque, Araujo. Porque es más rústico Ramos, Abraham y también Araujo. Claro, tienes razón. Santa María, claro. al menos tiene un poco más la pelota. Totalmente toca, de acuerdo. Pero con sí. partido. Lamentablemente. Ese Santa María de ahí te juega. Se nota cuando no juega. Para mí es un buen jugador Santa María. Es una salida más limpia, ¿no? Claro, pero se nota cuando no juega. Yo noto los otros son más rústicos. Yo noto que falta una marcha más de velocidad a la hora de salir. Muy previsible. Pasa la pelota para acá. Es que para eso necesitas mucha técnica también. La da al costado, la da al costadito, regresa. Y me parece que ahí tendríamos que ser un poquito más rápidos. Por eso a partir de los laterales. ¿Y con eso quieres ir al Mundial? Bueno, ya fuimos. Pero un Yotun que fuimos, retroceda, no que puede, se meta más. Ya fuimos. Pero ya, eso ya ves, ya fuiste. Ya. No. Ya, ¿y con cuál quieres ir al Mundial? ¿Te sirve haber ido al Mundial? No, ya, está bien, ya. ¿Y con cuál quieres, y con esto quieres ir al Mundial? No estos? Sé, no sé. Ah, no sabes. Hay mira, que probar. Por eso digo, y los que estás probando no te dan nada. Los que pruebas no te dan nada, no te dan nada. Te viene Ecuador y te gana. No te seas, viene Costa Rica y te gana. No seas tan exigente. Pero si no vamos. Exigente, si la selección. Porque son amistosos. Pero escúchame, tengo que menos exigentes son amistosos. Tengo amistosos. Que exigirle. Tenemos que evaluar, Gonzalo. No, tenemos que exigirle. Tenemos que darle le no, pero está, Gonzalo. Pero ya, no, está yendo por el lado del análisis del resultado. Contra Ecuador, jugamos fantástico. Ya, escúchame. Contra Ecuador fue un partidazo. Pero está yendo por el resultado, por el juego. Porque este mismo equipo le ganó a Croacia, le ganó a Chile. Así es. Tú estabas emocionado por los amistosos antes del Mundial. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Tranquilo, que esto no marca nada. No, hablamos ahora. Eso ya pasó ya. Ya pasó. Te acomodas ahora. No, no, no. Ese mismo equipo. No somos otros. Ahora, y el equipo ha caído en nivel. Ha caído sí, en nivel. Nadie ha caído. Está dudando que ha caído en nivel. Hay que decir eso, claro, pero parece que no se puede. Parece que Gonzalo parece que no se puede, ¿eh? Y Oscar, ellos están tranquilos, ¿ah? ¿Eh? Ellos, para ellos no ha pasado nada. No, sí, yo estoy preocupado por la defensa. Bueno, dilo. Entonces, tampoco ha sido con un desastre. Esa defensa, ¿y quién dice que es un desastre? Jan. ¿Con esa defensa va a salir al Mundial? Que está a la vuelta de la esquina. Bueno, ¿Qué jugadores están apareciendo? Silvio, están apareciendo nuevos. ¿Cuál? ¿Y pruebas a uno, bueno, y no tiene, te ha resultado. Pero Silvio, lamentablemente el mejor zaguero central del Perú no está. Ah, entonces no has trabajado al que te tiene que recuperar ese. No has trabajado. No hay que trabajar. Se fue al extranjero, pero no juega. Se llama ¿quién? Santa María. Hoy día tiene que apelar a sus alternativas. Y las alternativas no te dan resultados. Araujo y Abraham. No te dan resultados. ¿Por qué? Porque te viene un equipo... Te llega a 3 y te marca 2. Imagínate si una Copa América debutas, pierdes con Ecuador, viene Costa Rica, juega la Copa América y perdemos el segundo partido que hemos eliminado en la segunda fecha. Sale muy mal parado Gareca. Ahí sí estarían pidiendo la cabeza. Nadie ¿sí o no? La cabeza. Sí, yo no estoy pidiendo sí, la cabeza. Porque es un campeonato oficial. Nadie pide la cabeza. Nadie pide la cabeza. Quiero ver si pierde 2 partidos seguidos en la Copa América. No. ¿Sabes dónde le voy a pedir la pero cabeza? Pero si Silvio está pidiendo la cabeza ya. No. Yo en ningún momento he pedido la cabeza. ¿Tú no lo quieres a Gareca? No. Él quiere a Paoli. Que yo no lo quiero es otra cosa, pero yo no estoy pidiendo ahora su cabeza. No, en ninguna manera. Yo siento que a mí ya me preocupa, porque los jugadores están ya, ¿cuál era mi palabra? Aburguesados. Noto eso.
Cuando no. tú estás, es que yo lo, Gonzalo, puede yo, ser. Yo los he tenido cerca. Yo los veo, Gonzalo, al jugador. Tú toda la vida sacas la frase que cuando se logra un objetivo se baja un montón y el técnico tiene claro. que trabajar. Toda es tu frase toda la vida. Es verdad. Entonces, ¿no hay eso? Han logrado un objetivo y se puede ser, no, tío. Hay eso, no hay eso. Entonces, sí, puede ser. Sí, no seas malo, sí. Puede ser o no. Han seguido en una, después en de un objetivo importante, claro. Siempre el ser humano tiende a relajarse. Y se han relajado. Pero es un problema de actitud, es un problema de falta de continuidad, que juegan poco en sus clubes, es muy buena que pregunta. No aparecen, no aparecen otros. Ese no va por ese lado. ¿Ah? Esa es la pregunta pero que hay que hacerle. ¿Qué el sábado? Pero no, la banda izquierda, donde Trauco no juega desde el 30 de septiembre, donde Flores ha sido solamente una vez titular en su equipo. Hoy pasa factura. Ese resultado te la pasa. Pues. Pasa factura. Te la pasa. Y si el colectivo no funciona, se nota mucho más. ¿Por qué crees que yo me molesto contigo que convoca al mejor en su puesto? Y estos jugadores yo no digo que son malos. Dale descanso a Trauco y ponga un Cepe que está jugando mejor y solamente por un momento hasta que el otro se recupere, juega Cepe. Y le quita la responsabilidad, y la le quita presión. ¿Me entiendes? Y le dices, Trauco, tranquilito, hermano. Tú eres mío, pero juega en tu equipo. Sí, lo que no te gusta. ¿Me entiendes o no? El suplente tampoco está jugando bien. Claro. ¿A ti no te gusta que los jugadores se sientan fijos? Claro, porque el que está jugando titular le dice, yo sé que tú dónde das. Hay técnicos que mantienen claro, los grupos. Claro, nada más. Esa, ¿no? Es mi molestia. Y yo también digo, a veces, las segundas partes nunca fueron buenas. Ojalá que en esta ocasión la segunda parte, que es un objetivo dificilísimo, ¿no? Yo creo que esta eliminatoria va a tener más nivel que la anterior. Sí, totalmente. Va a tener más nivel que la anterior. Va a ser bravísima. Y no puedes asegurar que Perú clasifica, ¿no? Por eso te digo, yo lo veo complicado. ¿Tú crees que yo no quiero clasificar Perú al Mundial? Tiene que ir pasito a pasito. Tiene que ir al Mundial de Qatar. Se le complica. Veo que la gente no está trabajando. ¿Se le ha complicado el tema a Gareca o no? Desde hace un año acá. Yo creo que sí. Perdió al 9, al 10 y al zaguero central. Y la otra frase que te tiran los periodistas. O sea, ya lo están conociendo paciente, más a Perú. El paciente está mal de la rodilla, pero mal de la cadera y mal de la cabeza. Y otra frase que tú escuchas en los pasillos. Ya lo conocen más a Perú. Ya sabemos cómo nos entra Perú. Hay que abroquelarnos bien en el medio y presionarlos. Y ahí, pues, entonces, eso no, también no, más bien yo vi una presión de Costa Rica por momentos alta y Perú no podía salir jugando. Hasta que se echaron a jugar un rato, me parece después del primer aire, a los 20 minutos, más o menos el primer tiempo, con un Benavente que afloja participó un poco mucho Costa Rica también. Y se atreven un poquito más los peruanos. Y creo que Perú se pone 1-0 y no era gran sorpresa. Pero el empate es un baldazo de agua fría. Terminando el primer tiempo. Sí. Había tenido unas flores antes del primer gol. Claro, el primer gol es un buen gol. Y después un remate de Yotún que saque el arquero. El primer gol es un buen gol. Buen gol. Ruiz Díaz sale del área, se la da Corso centra bien, aparece Oreja Flores. Ahora, lo que esperamos que Perú sea... de Corso, abajo, no arriba. Porque esperamos que Perú sea siempre eso. Claro, el pase es por abajo, ¿no? Pero la defensa de Costa Rica falla. Que llega al fondo. Llega bien para tiene una buena pelota. Y la otra pregunta, ¿qué va a pasar con la pulga Ruiz Díaz, hermano? No mojó. Yo no sé si voy a mojar frente al marzo. Ah, bueno, son preguntas. El fútbol te da preguntas. Ese es el tema. Mientras el 9 no marque, más allá de que te dé un poquito más fuera del área. Yo no voy a decir que es malo, solamente digo, al tipo se le ha cerrado el arco y cuando se le abra, no sé cuándo se le abrirá. Gareca lo respalda. Mira, total. Gareca habló de bulos, ya por si acaso, un día antes. Habló de bulos y puede ser próximo convocado seguramente. Hay una reflexión que puede sonar muy dura. Así como Juan Perú también va a sufrir arriba porque el equipo no genera. Creo yo que tenemos que saber dónde estamos parados. Al menos tiras un centro. A mí no me gusta ese Perú que tira pelotazos y busca el 9 siempre. Al menos buscas de cabeza. Lo mejor de Perú es por abajo. A partir de tu nivel, sabes más o menos jugar. O sea, y hay una reflexión que es... Clara, somos una selección de medio lote. No somos malos, no somos tan malos, no somos tan buenos. Estamos ahí. Un Costa Rica-Perú salió hoy peleado. Un partido entre Perú y Chile sale peleado. Un partido de Perú contra Uruguay en Lima, igual, peleado. Y Uruguay yo creo que tiene un delantero que los quisiera tener cualquier equipo del mundo. A partir de un medio lote, comienzas a ver tus falencias y comienzas a ver tus virtudes. Potenciar arriba el equipo es lo más difícil y que no lo ha logrado hasta ahora Gareca. O tú ves un equipo pero entonces, no temible. Entonces yo entro en esta parte. La defensa está mala y tu delantero está arriba. Son los defensas que tenemos. Ya, pero está mala porque... O hay alguien que no haya llamado. No, está bien. Pero está mala porque no tenemos. Y arriba no tenemos el goleador. Dos cosas importantes. No tenemos. Aprobado dos parejas. Y no tenemos el 10 ahora. ¿Me entiendes? O sea, entonces ¿qué tenemos? Me gustó. Arquero. Me gustó Benavente. Ojo, Benavente no es enganche. Me gustó Benavente. Pasa la prueba. Creo. Rebeldía. Sí, no, sí. Pasa la prueba. Muerto salió en la cancha. Sí, de acuerdo. Fue de frente. Ustedes me van a negar esta frase, pero yo me la quedo para mí. Bueno, ¿cuál? Yo me la quedo. Que cuando Farfán y Carrillo no están, Benavente se echa a jugar. Para mí, ya.
Yo me claro, claro. Cuando pero ayer no me gustó porque asumió la responsabilidad. Yo así. Cuando no estaba se en movió por todo el frente de ataque. Él quiere ser más el protagonista. Él quiere jugar más. Totalmente. Se muestra diciendo, yo tengo que mostrarme así ahora. Puso un pase gol y también colaboró eso en la, yo en la jugada. Pero sin embargo entra Farfán y ves que es el único que mete gol, carajo. Claro. Claro, es que tiene un otro nivel. Pero ¿sabes qué es lo que le favorece a Benavente? Que maneja los perfiles. Entonces se puede mover por todo el frente de ataque. Y aparece por izquierda, aparece por derecha. Aprovechó su mayor... En las pelotas detenidas, en los tiros libres o en los corners, siempre queda flotando él. Lejos, solo, para esperar el rebote y de repente... Aprovechó su mayor virtud, que es el uno contra uno. A ver, el vamos a conversar con Flavio Maestri. Lo van a castigar en Fox, le van a reducir su salario por hablar con nosotros. No, mentira. Flavio, ¿cómo estás? Un gusto conversar contigo. Flavio. Ahí no sé si... ¿Cortó? No. Muchos se demoran. Está almorzando el hombre, ¿eh? Está comiendo su alverjita con arroz y huevo frito. El tema de Perú y... A ver, ahora sí, estamos con Flavio Maestri. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, te estaba esperando y justo iba a almorzar, así que tenías razón. Pero lo metes al microondas y un toque después, ¿sí o no? ¿Ah? Salvo que estén sentados ahí todos en familia y te estoy cortando el almuerzo, ahí sí cortamos y después hacemos la nota y como quieras. Debe estar con hambre, ¿eh? No, más o menos. Esta es la hora que almuerzo, más o menos dos y media, tres de la tarde. Pero no te has levantado de la mesa para hacer la entrevista, ¿no? No, para nada. No, eso es una mala educación. Flavio, ¿qué te deja esta situación de Perú en los amistosos? ¿Se puede tomar tan en serio un amistoso como un partido oficial de Copa América, por ejemplo? No se puede tomar igual. No se puede tomar de la misma manera. Los partidos amistosos, ya todo el mundo lo sabe, lo dice, son para ver funcionamiento, para consolidar la idea de juego, para ver opciones, jugadores diferentes, propuestas diferentes de algún jugador. Para eso sirven los partidos amistosos. Pero indudable también que ganar suma, ¿no? Mm. Ganar suma, si hay algo importante que ha hecho esta selección, que en los partidos amistosos antes del Mundial le fue bien y haber ganado esos amistosos le generó confianza al grupo, al equipo, sí. Y se fue al Mundial con esa confianza adquirida en los partidos amistosos. No es indudable que a nadie le gusta perder, pero yo creo que el objetivo principal es ver jugadores, que el técnico se convenza de algunos nombres, que le pueda llamar la atención, o se convenza o para bien o para mal de algún jugador, ¿no? Digo, la parte futbolística, ¿no? Claro. Tú como entrenador en los pies de Gareca, en estos partidos amistosos, ¿tu prioridad número uno es el resultado o ver rendimientos? Mira, yo primero resultado. Primero resultado. Y luego rendimiento. Pero ojo que Gareca... Me parece que no piensa diferente, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh, sí. Porque ayer se le veía muy muy enchufado, ¿no? No. Yo te digo que Gareca no piensa diferente porque mira con qué equipos Gareca hizo cuatro antes. Con Estados Unidos y ahora con Costa Rica. Uh-huh. No las hizo con Alemania, con Holanda, con Chile. Prácticamente salió con el equipo que normalmente viene jugando, ¿no? El equipo titular. Eso te indica que Gareca le interesa el resultado también. Sí, Flavio, pero hoy nos encontramos con tres jugadores afuera que son indiscutibles. Lamentablemente Rodríguez no va a llegar a la Copa América. Cueva está pasando un momento difícil. Se dice que habría indisciplina y sanción por algún acto que cometió en Estados Unidos que para mí no se ha comprobado. Y... Paolo Guerrero se reintegra al fútbol en marzo. Se te caen tres así. El rendimiento se ve mermado, ¿no? Sí, claro, indudablemente que se ve mermado. Porque son jugadores importantes dentro de la columna vertebral de la selección. La columna vertebral de la selección ha sido Rodríguez, en el medio campo Cueva. Sí. Se sumó Tapia, pero en el medio campo Cueva y arriba Guerrero, ¿no? Claro. Es la columna vertebral de Perú. Al no estar esa columna ayer, se resintió mucho el equipo.
en ese aspecto, ¿no? Porque sí, la solidez, la solvencia que te da Rodríguez atrás, claro, el volumen ofensivo que te pueda crear Cueva también es importante, y arriba tienes a un delantero como Guerrero que por algo es el goleador histórico de la selección, ¿no? Claro, y no te puedes echar a llorar que no los tienes. Tienes que probar, te la tienes que jugar con algunos. Yo digo, Ramos por ahí no ha tenido un rendimiento tan alto, pero yo creo que es un fijo que ha estado en las eliminatorias, que ha estado en todo en Perú. Yo diría que la preocupación es encontrarle el compañero o el segundo defensa central que está entre Araujo. Mira, yo te digo que atrás, estás tocando el tema de atrás, y para mí atrás hoy cualquiera puede jugar. No hay tanto drama. No hay ni un Rodríguez atrás, ¿no? No hay. Atrás no hay un Rodríguez, entonces a partir de eso te digo que cualquiera que esté pasando un buen momento, un buen nivel futbolístico, puede jugar de central, ¿no? De esos que están ahí, ¿no? ¿Y dar la talla? Yo creo que sí, Ramos da la talla, ¿no? Ha dado, sí, la talla en el Mundial, en la eliminatoria. Araujo, cuando ha sido necesitado, ha dado la talla. Se ha sumado Santa María, que yo creo que hizo, sí, un buen Mundial cuando le tocó. Entonces, entre ellos yo creo que se va a pelear el puesto, pero yo te digo que el diferente no está, que es Rodríguez, ¿no? El diferente en la saga central no está. Rodríguez, no es está, cierto. No, y está, yo creo que el que puedas poner a acompañar ahí a Ramos, creo que puede hacer un buen trabajo. En la banda derecha, Víncula o Corso, creo que de ahí no sale más. El tema de lateral izquierdo, a partir de Trauco... Mira, sí. Bueno, lateral izquierdo yo te digo, hoy si se lesiona a Trauco, le pasa algo, si se lesiona a Trauco, el único jugador que lo puede sustituir a Trauco, hoy día, es Yotún. Yotún. No, yo creo que no hay, otro jugador que pueda hacer esa función de lateral izquierdo como la puede hacer Yotún. Por el fútbol que tiene. Si no está Trauco, ¿no? Porque claro, Yotún conoce el puesto, Yotún tiene buen panorama, se proyecta bien al ataque, sabe manejar los tiempos de lateral y tiene marca, ¿no? Tiene marca Yotún. Así que para mí el que puede sustituir en ese lado izquierdo hoy a Trauco y Yotún, el único. A mí me parece característica muy parecida a Trauco, pero un poquito más temperamental, un poquito más, sí, no sé, se atreve más, va más al forcejeo, un poquito bajo quizás para la posición, sí, pero Trauco se nota que no está jugando. Y en esa posición, la precisión... Pero la, ayer, la... Gonzalo, ayer no hizo un mal partido. No hizo un mal partido, es verdad. Ayer ha sido uno de los pocos partidos, de estos últimos partidos, donde lo he visto más participativo, más elaborando juego colectivo en ataque. Sí, 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 sí. Participando más. Me gustó Trauco. O sea, ¿no hay que preocuparnos por el suplente Trauco? ¿No te la jugarías, por ejemplo, qué sé yo, Céspedes? ¿O ya Céspedes es una categoría ya que 84 o ya...? El problema es que si el otro año no juega, va a llegar con más para. ¿Aló? Aló, sí. Flavio, no. Céspedes no es opción. A mí me gusta Céspedes, ¿ah? Bueno, Céspedes también es una opción, pero Céspedes hace tiempo no está en la selección. No, ya no está dentro del... Dentro no se ha tomado en cuenta... A mí también me gustaba, ¿sabes quién? Santillán. Pero nunca Santillán, tuvo Iván, Lazo, Iván Santillán. Me parecía un lateral importante porque tiene marca, es atento para la hora que tienes que replegar, tienes que ocupar tu espacio para defender. Me parece que es interesante. Y luego para atacar, Santillán sabe llegar a la línea de fondo, sabe hacer diagonales, tiene buena pegada con la izquierda, ha hecho goles. Entonces, me parecía buena opción en un momento Santillán, pero pensé que lo iban a convocar, pero parece que no. Por el momento no lo tiene en cuenta Gareca, ¿no? Acá estamos, una buena alternativa, Santillán. Acá estamos como tu almuerzo y nos quieren cortar el plato. A ver, Flavio, para terminar, ¿es preocupante lo de Perú a partir de estos resultados? No es preocupante. No, para mí no. No. Para mí no, porque ayer me gustó Perú en el primer tiempo. Me gustó la movilidad que tuvo de medio campo para adelante. Sí. Hay que verlo también objetivamente, Gonzalo. Sí. Se han hecho muchos cambios, ¿no? No está la columna vertebral del equipo. Ahora escucho, a ustedes los escucho mucho, leo bastante los diarios, trato de escuchar a todo el mundo, escucho Ovación acá en el carro. Está bien. Todas las radios futboleras y bueno, ahora parece que hasta el equipo, entre comillas, suplente de Perú tiene que ganar, sí o sí. Es verdad.
Costa Rica le ganó a Chile. Es cierto, y yo decía que si te pasa esto en la Copa América, puede ser medio dramático quizás, ¿no? Que pierdes con Ecuador. Exactamente, porque en la Copa América no vas a hacer, me imagino, tantos cambios, y en la Copa América tienen que jugar los mejores y los que están bien. Y ahí sí te piden los resultados para clasificar a la siguiente ronda. Exactamente, ahí sí tienes que pedir resultados, funcionamiento, que el equipo rinda en un buen nivel, como se está trabajando. Muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ahora, el tema de Benavente, quería tocar el tema de Benavente también, porque me parece importante. Yo primera vez que lo veo jugar los 90 minutos a Benavente, nunca lo había visto jugar 90 minutos. ¿Te gustó? Y me queda muy claro que Benavente no es enganche. No es enganche. No es enganche, ¿no? Es un no flotador. Es un buen jugador por los costados. Sí. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta para los costados, porque este encarador atrevido, se demarca muy bien. Tiene dos perfiles, ¿no? Busca irse por las dos bandas, ¿no? Sí, él no siente la función de enganche. No tiene Benavente no tiene la pausa... Que tiene Cueva. Un enganche. Claro. La que tiene Cueva. Así es. ¿No? O el pase filtrado. Pero me gustó los movimientos de Benavente y el atrevimiento de Benavente en el partido. Claro que sí. Bueno... Listo, Flavio. Íbamos a ir hasta Ruiz Díaz para compararlo con Flavio Maestri cuando recién debutó en la selección. No, pero... a Ruiz Díaz hay que esperarlo. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo. A ti te esperaron. A ti te esperaron también. Yo creo que no estamos para desechar delantero. ¿Quién es el goleador? ¿Quién es el peruano, el jugador peruano, actualmente goleador en el extranjero? Ruiz Díaz. El único. Entonces no vas a dejar afuera a Ruiz Díaz, ¿no? Yo también creo otra cosa es que juegue titular o no, pero no lo puede dejar afuera de una selección. Sí, pero en la selección no mete los goles. No juega. En la selección no mete goles. Y si no mete goles, bueno, tendrá que ir al banco, bueno. Discrepamos mucho con usted. No. Primero dice una cosa y luego dice otra. Vamos, Silvio. Silvio. No, es que Flavio, escúcheme, es que usted dice, yo lo escucho detenidamente, dice, no tenemos laterales, y luego me dice, me gustaría Santillán, me gustaría, entonces, no logro entenderlo, hágame entender eso. No, primero dice que, si lo he entendido, lo he escuchado detenidamente. No, te digo que hoy, digo. Luego hoy, de la pausa, hoy. Ahí está. Ya, luego la pausa puede ser Flavio o no, te despachas ahí, ¿no? Después de la pausa de 3 minutos, ¿puede ser o no? Sí, pero que se saque la papa que tiene en la boca, Silvio, y después... Ya, okay. El camote. Ya, mira, al toque, ¿eh? Ok. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con... ¡Exitosa Deportes! Bueno, no sé si sigue en la línea Flavio Maestri o... Ya está comiendo el segundo, ya. No, ya está en el postre, ya. Flavio, ¿comes postre o no? ¿Te gustan los dulces o no? No, soy poco de dulces. ¿Poco de dulces? Sí, en vez de dulce como fruta. Helado, muy aburrida. Pero es mentira, yo lo he visto ahí por donde tú tenías... ¿Por dónde tú ibas aquí pasando Angamos? Ya. ¿Cómo se llama esa zona? ¿A dónde? Pasando Angamos, pasando la cancha esta de la 10. Ya, ¿qué pasa? Yo le he visto comiendo ahí. Una pastelería. Claro, comía 10 tortas. ¿Cómo se llama eso? No, que 10 tortas. Bueno, Flavio, vamos así más o menos rápido. Primer objetivo de estos amistosos, ganar. Ganar es importantísimo para cualquier entrenador, en los amistosos, en los oficiales, en la Copa del Mundo, en todos lados. Ganar te tapa todo. Ganar es la razón, ¿no? Y en eso, ayer el partido estaba 2-2 y todos estamos como locos que Perú mete en tercero, ¿o no? Sí, pero también, concuerdo contigo, Gonzalo, pero también ayer Perú tranquilamente pudo ganar o empatar el partido, ¿no? Sí, claro. O sea, Perú con el 2-2 se anima y se va a buscarlo y lo pescan de contra y 3-2 y perdimos. Lo que pasa es que el partido amistoso, como dices tú, tiene un objetivo ganar. Eso ayuda a que el equipo se consolide más en la parte emocional, ayuda muchísimo, pero después, si haces un partido y te toca perder amistoso, claro, hay que tranquilamente y fríamente hay que evaluar el partido, ver por qué se perdió, así y luego es. Ser analítico.
el analítico emotivo, que también no jugaron los que normalmente venían jugando de titular, ¿no? Eso por también es, se nota en el peso del equipo, ¿no? Por eso a veces dicen, y yo creo que es verdad, se sacan más conclusiones positivas en la derrota que en la victoria. Sí, no, es un cliché, pero yo creo que aporta mucho, ¿no? Claro. Hoy Gareca se rasca la cabeza con Oblita seguro en la mañana en la Videna, pensando en rendimientos, dándose cuenta de que Renato Tapia no juega, de que el otro alterna, de que ha bajado el nivel este, de que no le funciona a este jugador. Y es, de hecho, sí, lo conversan con Solano, con Juan, sí, Carlos, Oblita, ¿sí o no? Sí, ¿sabes cuando un técnico se queda un poco más tranquilo cuando hace un equipo alterno, cuando no juegan los titulares? Cuando el equipo no se resiente tanto en el funcionamiento, en la elaboración, porque tú puedes cambiar de nombre, puedes cambiar de 3-4 nombres, sí, pero el funcionamiento, el trabajo colectivo no se tiene que resentir tanto, pero ya, cuando se nota mucho tú dices, bueno, algo está pasando, ¿no? Pero me parece que Perú juega mejor ayer que contra Ecuador, o Ecuador es otro lote, o sea, es mucho más difícil entrarle que a Costa Rica. No, es que es diferente lo que dices, Gonzalo. El partido contra Ecuador, Perú no jugó tan bien, pero Ecuador jugó mucho mejor que Perú. Claro. En funcionamiento. Lo superó en todas las líneas. Lo neutralizó a Perú con su funcionamiento, con su orden defensivo, orden hasta para atacar, tenía orden en Ecuador. Fue muy inteligente para elaborar el juego de Ecuador. Y yo creo que también a Perú, como se está hablando y como lo habló el técnico de Costa Rica, ya saben de memoria cómo juega Perú. Y si tú sabes cómo juega un equipo de memoria, lo contrarresta. Ya sabes cómo jugarle, contrarrestarle y cómo lo puedes atacar. ¿Por qué lado lo puedes atacar? De acuerdo. Entonces lo leen muy bien a Perú. ¿Tú crees que el que está más cerca de Gareca para analizar lo futbolístico es Oblitas? ¿Es Solano? ¿El asistente Santín? ¿O Gareca con su propia almohada? No, primeramente con su cuerpo técnico, ¿no? Con el asistente, el preparador físico y Norberto Solano, yo creo que ahí están las decisiones, las soluciones que le puedan dar al equipo, está ahí. Yo creo que ellos conversan mucho. Para seguir a un jugador, para convocar a un jugador, me parece que hay un consenso, pero el técnico es Gareca, pero yo creo que debe haber un consenso ahí entre los cuatro para ver que se acerquen más o menos las decisiones para convocar a un jugador o para poner a un jugador determinado en un puesto determinado dentro del 11 titular, ¿no? O sea, él está con prácticamente un telescopio sobre cada jugador, rendimientos individuales, funcionó este que probé acá. Lo que yo sé es que los seguimientos que hacen acá, y me imagino que también debe ser fuera, pero yo sé los seguimientos que hacen acá los jugadores peruanos, lo hacen, la verdad, diminuciosamente, sí, con estadísticas y todo. Yeah. Jugador que tiene que entrar a la selección tiene que tener muchas cosas que te pide el comando técnico y el técnico también. Puede ser, ¿no? Cosas. En la parte futbolística. Puede ser físicas también, ¿no? Sí, en eso también está lo físico y lo técnico. Claro, jugador que no llega a un rendimiento físico y técnico que te pide más o menos el cuerpo técnico de la selección, no te convocan. Claro. Te van convocando mientras vas rendiendo de acuerdo a lo que quieren ellos, ¿no? Por ejemplo, bajo sus estadísticas. Por ejemplo, Lluvia, que es un jugador que genera el elogio de todo el mundo. Qué bien juega este chico, qué bien amaga, qué bien driblea, tiene gol, patea bien de media distancia. Sin embargo, parece imposible que llegue a la selección. Alguna vez pasó esto también con Oblitas, ¿no? Que todo el mundo le pedía a Roger Serrano y no lo llamaba hasta que lo llamó. Y jugó muy bien. ¿Tú crees que Gareca es un poco de lo de Oblitas? ¿De mantener un grupo ya medio cerrado de 20 jugadores y no salir de ahí? No, yo creo que tiene para sí, yo creo que él privilegia su grupo cerrado, pero es indudable que si aparece un crack. Claro. Que tampoco Gareca no es tonto, ¿no? Gareca es técnico, ha sido jugador y sabe qué jugador le va a marcar diferencia dentro de la selección, ¿no? Claro. Yo creo que no lo va a dejar de llamar. Si le va a ser útil en la selección y le va a solucionar problemas, va a ser el primero en llamarlo. Si se tira 3 buenos partidos, 4 buenos partidos, mete un par de goles, 3 goles y Beto da Silva, por ejemplo, comienza a dar que hablar, yo creo que tendría que estar en una de sus listas, ¿no?
Y Beto da Silva para mí es un delantero de mucha proyección y si hubiera estado jugando seguido, yo creo que el nivel de jugador va creciendo y yo creo que da Silva es uno de los tres que puede ser el delantero futuro de la selección, ¿no? Así es. Flavio, ¿qué tal? Te saluda Jan Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué te pareció el juego de Ruiz Díaz y su conexión con los volantes? Sí, lo que pasa es que lo escucho muy poco. No sé si es porque no se dan cuenta o porque no tocan este tema de Ruiz Díaz. Ruiz Díaz es un jugador que entra muy poco afuera. No sé si se han dado cuenta. Sí, ayer entró un poco más. Mira, son piques dentro del área, es ir a buscar la pelota para definir. Pero Gonzalo, Ruiz Díaz es un jugador que entra muy poco en la elaboración del juego, muy poco en contacto con la pelota. Yo quiero que lo sigan en la MLS un partido completo. Ya. Y vean cuánto tiempo entra en juego Ruiz Díaz. Poco. Ruiz Díaz es más finalizador. Finalizador. Claro, esperen el área. Es más finalizador. En cambio, lo que te pueda dar Guerrero sí entra más en juego. Guerrero juega más de espaldas, donde te puedes apoyar. Se tira por la tierra. Va a presionar la pelota aérea. Y ahora, va a pelear, entonces, pero llegamos a la conclusión de que Guerrero... Pero no logro entender. Un ratito, Silvio. No, pues, pero es que no logro entender. No, es que para terminar esto de... Pero es que el señor maestro no logra entender. Dice que al final... Entonces no lo pongas. No lo pongas. No, ¿por qué? Porque si tú me dices que haya juega otro. Pero con esa característica también puede jugar. Pero es que juega con sus compañeros. A ver qué dice Maestro. ¿Puede jugar o no puede jugar para ti Ruiz Díaz en Perú, Flavio? Sí, para finalizar lo que hace un momento a Silvio que no había entendido, era que para mí Ruiz Díaz sí tiene que estar en la selección convocado. Otra cosa es que si juega titular o no, esa es la decisión del técnico. Pero Ruiz Díaz, siendo un jugador goleador, el técnico tiene que saber en qué momento lo usa. Y de acuerdo, algunos partidos titular, algunos partidos entrando, algunos partidos empezando. Mira, Benavente arrancó el partido ayer y casi juega a los 90 y fue el mejor Benavente que hemos visto. ¿O no? O sea, arrancar un partido te da una confianza, creo que muy superior a ingresar. Ahora, hay jugadores que ingresan bien, pero me parece que en el caso de Ruiz Díaz comienza a ser un pizarrito, ¿ah? Eso está de acuerdo, y para mí Ruiz Díaz tiene que ser. Pero yo hago la pregunta, ¿por qué tiran mucho pelotazo a un hombre que por arriba no es tan alto? Yo ayer estaba presente en Arequipa, y primer tiempo le tiraron pelotazo, y los zagueros de Costa Rica son altos. O sea, yo pregunto... Iba la difícil. Yo pregunto, ¿no le dicen los jugadores que tóquenmela abajo, tengo que asociarme, no me la tiren porque arriba va a ser más complicado? El Chato salta muy bien, pero no lo va a ganar no cuando... No le alcanza. Pero no, es que no le va a ganar cuando va con es dos que, tipos. ¿Sabes qué pasa, Silvio? Según mi parecer... todo equipo compacto te saca del área donde estás, porque si no caes en fuera de juego. Entonces, y cuando te saca, ellos. Cuando te saca, es muy difícil que Ruiz Díaz pueda hacer el pare a estos defensores grandes, fuertes. ¿Para qué se la tiras? ¿Para qué trampas la tiras? A ver, dale. Yo creo que ayer, si hubiera estado Cueva ahí jugando de enganche atrás de Ruiz Díaz hubiera tenido más posibilidades de cara al gol. O sea, esos pases filtrados... como contra Estados Unidos, que le pone dos pelotas de gol. ¿No? Porque ayer jugó Benavente ahí atrás, que Benavente no siente esa función, entonces tampoco hubo mucha elaboración por el medio para que el delantero... Y Ruiz Díaz lo mejor que tiene es picar al vacío, ¿no? Pique cortos al vacío para que el volante, para el enganche, te meta la posibilidad de gol y quede de cara al arco. Una jugada por izquierda en el primer tiempo, que se junta a Flores con Benavente... saca la pelota Flores, la define Ruiz Díaz y el arquero la termina desviando en una oportunidad clara. ¿Es eso lo que tiene que hacer Ruiz Díaz? Sí, Ruiz Díaz tiene que picar al área cuando la pelota esté por los costados. Ayer lo buscaron mucho, sobre todo Flores. Sí. En la posibilidad que tuvo de gol ahí Ruiz Díaz, que la toca despacio, fue un centro de Flores abajo, a ras del piso, no fue un centro aéreo. Luego Benavente le saca centro, pero abajo también a ras una del cosa, piso. Una cosa, Flavio, no es... El puesto este de 9, tremendo, dramático para un jugador con la selección que no le invoca y se va convirtiendo en una bola de nieve y cada vez es peor, como le pasó a Pizarro, como te pasó a ti. Yo me acuerdo que alguna vez nos bronqueamos porque yo dije que habían pasado 385 minutos y no habías metido ni un gol. O sea, el gol tiene que estar ligado a estos jugadores, si no se convierte en un, ¿no? Es que en un karma, ¿no? Hay que exigirle gol, si no, ¿para qué? Si no le exijo gol, ¿a quién le va a exigir gol? No le va a exigir gol a los volantes. El delantero,
El delantero tiene que hacer gol. Vive del gol, el delantero vive del gol. Exactamente. Una pregunta, señor maestro, una pregunta. ¿Quién es el mejor delantero del fútbol peruano? Ojo, peruano, ¿eh? El mejor centro delantero del fútbol peruano. Quiero saber, a ver, porque usted tiene la carrera hoy, para... ¿De los que juegan lógico, hoy no. Del fútbol peruano. Pero ojo, no extranjero. No extranjero, okay. Peruano. Yo le hago una pregunta. ¿En el fútbol peruano? Sí, peruano, así, el centro delantero. ¿Peruano que juega en cualquier parte del mundo? No, aquí en el Perú. Acá hay el Perú. Centralizado. Sí, el centralizado. Bueno, me imagino que el mejor delantero del fútbol peruano sí. Es el que está en la tabla de goleadores. Claro, ahí está. ¿Quién es? Ese es Montes. ¿Quién es? Montes. Y Flavio, ahí está. Montes. Correcto. Perfecta pregunta. ¿Por qué no lo convocas? No lo convoca porque es el gusto del técnico. No es del gusto del técnico, pero ese tipo habla con goles. Claro, ese es el 9 que yo digo, habla con goles. Si digo, si yo soy el goleador, mírenme. Ese hermano, sí. El DNI no vale. Yo soy el goleador de Perú. Claro, mírenme. El fútbol puede tener 50 años, pero ser el goleador de tu país, mírenme. Sí. Porque juega en Ayacucho, sí. Nadie lo entrevista. El tipo tiene que. Montes hoy le dice al Perú. Yo ya estoy siendo goleador. Y por último, no voy a ser convocado, pero por lo menos dame la oportunidad y me dices, oye, te di la oportunidad en tu mejor momento y ya está. Y no vas a tener la lista de 32 en la Copa América, pero dame la oportunidad. Llegamos a la conclusión que es injusto. Es injusto. Ese es el tema para mí. Ahora sí, Flavio, disculpe que me moleste porque es goleador el tipo. Yo te digo, para el tema de Montes, si yo soy el técnico de la selección hoy, y veo un delantero jugando como Montes, que está haciendo goles, está dentro de la tabla de los goleadores del campeonato. Si yo hoy me estoy jugando la eliminatoria y no puedo contar con Guerrero, yo lo llamo a la selección. Ahí está. Hoy, si se está jugando la eliminatoria. Hoy, el para presente. Para que me solucione un tema de gol. O sea, no ve Gareca estrictamente el hoy. Se proyecta un poco más. Lógico. Exactamente. Yo creo que está mirando una futura Copa América... una futura eliminatoria y Montes lamentablemente ya tiene una edad 35. Creo que tiene 35 años, entonces Montes no va a ser el delantero de Perú en la próxima eliminatoria, no va a ser de repente quizás el delantero de Perú en la Copa América. Pero también hay que trabajar en el universo de delanteros que con los que vas a contar la Copa América en la futura eliminatoria, ¿no? Pero yo convócalo, ahí, pero yo te digo, pero convócalo, yo te digo, como yo premio concuerdo con Silvio en el tema de que si hoy nos estuviéramos jugando en la eliminatoria y no está Paolo, yo le doy una chance a Montes para que venga y me solucione el tema de gol. Claro. Al menos en un segundo tiempo en el juego aéreo. Exactamente. Quiero un poco para que me solucione el tema, me ayude a solucionar el tema de gol hoy en la eliminatoria, si se está jugando en la eliminatoria. ¿No se agrandó a esta selección con el Mundial y con 36 años y todo eso y termina jugándole un poco hoy en contra de todo lo que se vivió hace un año? No, nada de eso. No pasa nada. Esta selección, lo hemos destacado es que es una selección, lo hemos destacado en el conjunto, ¿no? En el juego colectivo, es lo que lo ha llevado a Perú hasta el Mundial. Okay. Yo creo que lo principal de Perú es eso, y la unión del grupo, ser un grupo fuerte, unido. No se ha perdido eso. Yo creo que estas derrotas en partidos amistosos más bien va a ser que se junten que todos los jugadores de la selección piensen un poquito en el momento en que está pasando, que ya pasó el Mundial, ya pasó la eliminatoria pasada, se clasificó. Ahora hay que pensar en nuevos retos, en nuevas cosas que puedan venir, como la Copa América y la próxima eliminatoria. De acuerdo, muchas gracias, dígale, Flavio. Dígale a Peter que estamos ya entrenando, ya le podemos hacer los goles. Los penales. Porque el gordo no tapa nada, no sé cómo... Ha retado los penales. Sí, a todos reta el gordo, pero bueno. No le miro. Yo ya estoy listo, yo ya bajé 40 kilos, me he comprado chimpunes esos de aluminio para darle en el ojo y va a hacer los dígale, goles. Dígale. Yo le voy a decir Silvio. Dígale, mi padre. A Peter, Flavio, que mucho respeto a Uribe, mucho respeto. No le metió uno, ni uno. Yo quería ver a Uribe con el ojo hinchado. Le voy a decir a Peter que tape, yo lo quiero ver patear penales a Silvio. Ya, ahí está. Ahora mismo la noche, yo lo invito. Yo lo invito y aprenda cómo pateo yo, aprenda. Ya lo invito, mire. Ya, mire cómo le pego. Parece el chancho de Pink Floyd. Mire cómo le pego. Mire con borde interno, así le ping. Dígale así a Peter. Flavio, muchas gracias por la entrevista, de verdad. No, un abrazo a todos. Siempre lo trato de estar cuando estoy en el app.
abrazo y ya nos estamos viendo. Listo. Cuídese, maestría. Flavio Maestri, entonces, desfilaba por aquí. No, después, dice, ¿no? Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. Exitosa. A ver, tengo dos dudas respecto al reglamento. La primera, ¿es autogol del arquero Alvarado, no? Sí, es autogol. ¿O es gol, sí, de, le choca la espalda? ¿O es gol de Farfán? No, es autogol. Choca la espalda, porque es autogol. La pelota pega en el palo y ya, le choca la espalda. Y la espalda permite que el balón se meta. Claro. Ya. Y después, ¿esa qué? Carrillo sale de atrás, de afuera de la cancha, ingresa. Esa es la más brava. Ingresa. Sí, termina siendo gola. Claro. Ya, mira. Carrillo sale de la cancha. Sácale. No, ya, no. No, es... No la saqué. No. Pero el que... El penúltimo toque es del arquero. Y cuando viene la pelota del arquero, no hay offside. En todas las jugadas, cuando la pelota viene del contrario, nunca hay offside. Y acá la pelota viene del arquero. Entonces acá el gol debió, creo yo, salvo que haya un inciso específico que la verdad... Pero después se equivocó el árbitro, van a hacer no, partidos pero, así. No, pero tú tienes patas árbitro, pues, a ver a quién llamamos, a Cham. ¿Ah? Llámalo a Cham. Así a Iván Cham del Arroyo. No, hay que llamarlo a Augusto. Es buena la jugada. O a Víctor Hugo. No, escúchame, es buena la jugada. ¿No? Sale de... Oye, sale... La estoy viendo, yo no la he visto esta jugada, recién la veo. ¿Cuál? Esta es la de Farfán. Farfán de puro necio, ¿no? Sí, no, de puro tiene fuerza. Gol. No, y aparte de su gol, potencia, de su fuerza, de su insistencia, además, Farfán le tiene queda gol, para tiene la zurda. Primero la había pegado de derecha y después de zurda. Claro, y... gol a puro coraje, gol, ¿no? Porque intenta una, otra vez, claro, no renuncia a la hay que jugada pegarle tampoco. Al arco siempre. Si Perú salía a jugar con Farfán de punta y lo sentaba Ruiz Díaz, ¿era otra historia? Esa es muy buena pregunta, ahí está, por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que lo asegurábamos rápido. Tiene más linaje, ¿no? Pero él lo hace porque cree que le alcanza con Ruiz Díaz. Yo creo así. Él cree que con Ruiz Díaz le... No, no le quiere quitar la confianza a Ruiz Díaz. No, pero él cree que con Ruiz Díaz le alcanza. Acuérdate que Gareca ha sido 9. Él cree que con Ruiz Díaz le gana, pero cuando no ve, sálvame. Gareca ha sido 9. Ahí sale tu frase, sálvame. Pone a Carrillo y a Farfán. Claro, sálvame. Viene el sálvame. Ahí me que conté. Es sálvame. Un lujo dejarlo en el banco. Claro, bajo ese... Sálvame, le dice. Y ahorita, no puede ahorita ser ya te pida Pizarro. No, ya le pidió 4, jamás. Ya le dio 4 partidos, por ejemplo, ahora último, ¿no? 4 encuentros con a Ruiz Díaz, por ejemplo. Y nada. Y no ha resultado. No. Ahora, esta selección tiene mucho crédito. Mucho. No sé si mucho. ¿Terminó perdiendo y la gente aplaudía o no? ¡Cantando estaban! ¡Sí! Pero iba en el camino un poco puteando, te digo. No, pero... En el camino habría... se iba molesto porque quieren ganar, ¿no? No, pero otra cosa es... No, pero ¿cómo se notó en la cancha eso? Porque el arquipeño con la selección es exigente, ¿ah? Lo que pasa es que la gente se molestó mucho con el arbitraje, ¿no? ¡Eh, penal! Sí, sí, sí. ¡Penal, oye! ¿Cómo? Es verdad. Para la gente, por culpa del árbitro... Descargaron con el árbitro. Y, ¿no? las excusas no suman puntos. Pero, a ver, hay partido eliminatorio donde vamos a jugar con el árbitro, claro, entre comillas, en contra y se va a equivocar también. ¿Qué jugada determinante del árbitro? Esa es la de Farfán. La de Farfán, no, la de Farfán, el penal. El penal a Farfán. No, claro, es que lo agarran, claro, lo abrazan y... El área lo abraza, era ese penal clarísimo. Sí. Sí, hay una que le hacen a Farfán, no, dentro del área. Acá Caicho me dice, los únicos que meten gol en Perú son Farfán y Flores. ¿Ah? Y él. Y aquí no en pelota parada, ¿no? Aquí no también que se suma el ataque. 2 contra Chile, 1 contra Holanda. Y decíamos, los delanteros no están convirtiendo, los 9. Bueno, Flores volvió a aparecer. Pero, y lo sacó. Lo sacó. Me gustó esa jugada porque Ruiz Díaz se recoge, descarga a la derecha, amplía la jugada. ¿Y qué el tal centro Polo? De Corso y aparece. ¿Polo? Flores. ¿Qué tal? Arranca como un Ferrari y termina como... No sé, le falta terminar un poco la jugada, ¿no? Tuvo una que entró al área así y parecía que... Y le pegó horroroso. Se nubló. No es buena la iluminación de la UNSA, te digo. Sí, no es buena. Por la televisión... No es buena. Yo lo vi, mira, yo lo vi... ¿Sabes qué pasa? Estamos acostumbrados a la de Nacional, que es esta. Digo que yo no podía ver. El primer tiempo lo he visto de arriba, el segundo... Sí, no sé bien. No es buena la iluminación. Son pocos faroles. Sí, la mejor iluminación es la del Nacional. La Nacional es cancha de Copa del Mundo. No, trajeron especialmente para la reinauguración el sistema de alumbrado. Sí, con todas las exigencias FIFA. ¿Quiénes vienen para marzo? Del momento.
Se habla de Colombia y también de Argentina. Uruguay descartó, ¿no? Es que hemos ganado cierto respeto. Pero vamos si a tener equipo. 15 amistosos. ¿Uruguay qué dijo? Uruguay creo que va a jugar la China Cup. No, lo que pasa es que Uruguay, Uruguay desestimó. Sí. Uruguay se va a la China Cup. ¿Qué pasa? Oye, Uruguay ha perdido sus 4 últimos amistosos, ¿sabes? Con Francia. Perdió en Asia. Con Japón, con Corea del Sur. Pero el maestro Tavares tiene crédito. ¿Aquí eliminó a Uruguay en el Mundial? ¿A quién eliminó a Uruguay en el Mundial? No, perdió con Francia. Se fue eliminado pero antes Francia. A Portugal, quedó quinto. A Portugal. A Portugal. Quedó quinto en la Copa del Mundo. Al Portugal de Jan. ¿Ah? No hay forma que le gane Portugal Uruguay fuera. ¿Quién dijo eso? Tú. ¿No? Claro. No invente, señor, para hacer polémica, no, tranquilo. Hoy ha venido inventando. Portugal, hoy ha venido inventando por todos lados, tranquilo. ¿Qué? Inventando nada. Por todos lados, inventando para hacer polémica, tranquilo. Sí, hay que hablar con la base. Con campeón la, europeo, con, hay que hablar con la base y con la verdad, no hermano. Está, tranquilo. Bueno, deja de joder a Jan, hombre. Tranquilo, hay que hablar con la verdad. Lo retiro entonces, lo por retiro. Favor, la verdad. Su equipo bueno. Era Bélgica. Ya, no la Portugal. Copa América hoy. ¿Cómo formarían ustedes el equipo peruano? ¿Cómo que hoy? ¿Ahorita? Hoy día se juega. Mañana debuta Perú. Ya. Contra Ecuador. Mañana. Sí, ya. En este. ¿El estadio de qué? En Porto Alegre. En Porto Alegre. En Porto Alegre. Ver, en la hoy. Cancha de Pablo Guerrero. Y, hoy. Y se recuperó este. Que se brava esa ya. Pregunta, pero ya. Hoy, mañana. Ya. Gales en el arco. Gales en el arco. Pero pregunta, pues si estamos de acuerdo. Ya. Advíncula. Advíncula o Corso. Totalmente, Advíncula. Claro. Y si nos toca Brasil el primer partido. No, Advíncula. Voy con Advíncula igual. Claro. Jugamos con 14. O si tenemos que defendernos más la posibilidad de Corso. Que Advíncula. No. Cerrado, Advíncula. Advíncula. Yo creo que Ramos. Yo también Ramos, sí. Ramos. No quiere Ramos, no quieren a Ramos. Yo quiero Ramos, ¿sí? No sé si puede jugar. Para mí es Ramos Abraham. Yo, no, para mí, ¿puede ser Ramos Santa María? También, claro. Me gusta Ramos Santa María. Ramos. A mí. A ver, ¿tuya? No, yo voy con el tema de Santa María Araujo. Santa María Araujo. Pucha, ahí tenemos bastante discrepancias. Para mí es Ramos Abraham. Para mí se ha ganado el puesto algo Ramos. Algo que decía Maestri y el Mundial. Que entre los 4 centrales que tenemos no hay mucha claro. Diferencia. Están ahí todos. ¿Dónde juega Araujo? Ninguno. No le ha sacado extraordinario. Argentina. No, y pero Ramos le sacó ventaja. Y es destacado Araujo. Lo destaca Ramos Araujo. ¿Por jugar el Mundial? Está no, bien, Gonzalo, pero presente, no es presente. Por eso preguntaba en el arranque del programa cuánto afecta jugar en una liga con poca exigencia. No me digas que es lo mismo salir a la cancha de San Lorenzo o, claro, o a la Bombonera o al Estadio Arriba que jugar en Arabia Saudita. Pero no, pero yo Ramos, me imagino Ramos que para Ruiz Díaz es más fácil meter goles en, Ramos en Estados Unidos. Más que... kilometraje atrás. No, está bien, pero. Sabe en qué momento te cuando ahora, jugó Araujo es un rindió. Virtuoso, pero cuando tiene que metértela. ¿Que Araujo no pega? ¿Araujo no pega? No es de mi gusto. Araujo en Argentina pega siempre, Silvio, también. Pero todavía. No, no es que te dicho que pegue, pero a Araujo todavía le falta. No, ahora, escúchame, aún así entonces, para mí Ramos es titular, te digo, Ramos. Pero sí, tengo mis dudas con respecto a su rendimiento a partir de la liga donde juega y de la bueno, exigencia. Si vamos por la liga, entonces lo de Perú, Carrillo no tendría que a jugar. A mí me preocupa mucho Trauco. Tiene que cambiar de equipo, sí o la sí. La actualidad de Trauco, cero, no juega los partidos, es suplente. Hoy en este minuto yo me voy por Céspedes. Hoy. La, pero no lo va a llamar. El brasileño ya va a terminar. Pero tú me dices que mañana el partido. Pero más o menos dentro del universo de Gareca. No, pero es que tú me estás diciendo no lo va a de Gareca o mío. No, yo creo que cada uno ya su opinión. No, el universo valenciano. No, está no, bien. No, sí, el sí, universo de Gareca, hermano. ¿Ah? No, para mí Céspedes. Yo para mí, Trauco. No tenemos otro. Yo creo que Trauco va a cambiar de equipo en diciembre. No lo va a llamar a Santillán. Ojalá. No lo va a llamar en diciembre cambia de equipo, hermano. Ojalá tiene está... que cambiar no, de equipo, es que Trauco. La pregunta está mal hecha. ¿Tú estás preguntando lo que piensa Gareca o lo que piensa el equipo? Cada uno. ¿Cómo? Para mí Céspedes. Está bien, Céspedes. Céspedes. Vázquez. Quieren a ir a... ¿Cómo se llama? Al de la U. A Vázquez. A Gerson Vázquez. Claro. Pero tiene sus años también. No, pero tiene 32. Corre, corre. Tiene 32. Tiene 32. Si el partido es mañana. Pensando en la... Bueno, la principal interrogante es quién... Mañana es el partido. Quién acompaña a Ramos, creo, ¿no? ¿Cómo has dicho, Gonzalo? Pensando no en la Copa raro. América hoy, pensando en la Copa América. No, el hecho pensando, que mañana. Ya, mañana, pensando en la Copa América. El hecho que el partido es mañana, ¿no? Claro, ya. Escuchado? Ya, mañana. Mañana a las 5 de la para tarde. Mañana a las 5. Para transmisión ya. Exitosa. Calese, Advíncula, Araujo, Santa María, Vázquez. Mañana Vázquez. De partido. Claro. Mañana de partido. Calese, Ramos, Araujo, para mí, Araujo. Tipo de defensa ecuatoriana. Dos negros, y así Trauco, fuerte, grandes. Pues. Y Trauco. Claro, que ese mano tiene ese grande, fuerte, atrás. ¿Ah? Claro, como ecuatoriano. ¿Por qué no? Hoy día los centrales tienen ese grandes. Imposible jugar con chatos. Bueno, en ese aspecto... Ninguno de los cuatro son chatos. ¿Eh? No, ni Abraham, yo sé. Ni Santa María.
Pero el más alto es Ramos. A ti te gusta Abraham, ¿no? El más alto es Ramos. Ha jugado bien. ¿Ha jugado bien? Sí, contra Ecuador jugó bien. ¿Cuánto mide Santa María? No, es 1,82 m, 1,83 m. Por ahí. Abraham jugó bien para Oscar. ¿Cuánto mide Ramos? Sí, sí. Ah, 1,85, 86, por ahí. No es tampoco una gran diferencia. Ramos tiene una cantidad de partidos. Ah, no. Ramos, dámelo. A mí no, dámelo. Bueno. Ramos, uno puede, sí, fijo, no. Uno puede leer fijo. Para mí es fijo. Pero, la si, sombra, Ramos. Pero el ritmo con el que viene Araujo jugando en la Liga Argentina es también importante. Okay. ¿Cuántos partidos tiene en la Liga Argentina? Mire, creo que 4 o 5 partidos. Ah, bueno. Porque recién ha llegado. Recién ha llegado. Ya, mañana. Ramos, mañana. Vamos. Ramos, Araujo. Araujo viene destacando en Argentina, hermano. Araujo, viene. Abraham tiene más de 20 partidos, ¿sabes? En Argentina. Claro, también. ¿Y Ramos cuántos partidos tiene? Ramos en el Al Hilal no está jugando. No, no, todo, su carrera, todo, mírenlo. Ah, no, olvídate, pues. Ramos. Ya bueno, la volante. Ramos tiene. Y Yotun no lo cambia. 30 por años. Yotun sí o sí. Yotun Aquino, aunque se moleste, ¿no? ¿Y si Tapia comienza a jugar? Yo tengo a mi equipo. No, eso es una circunstancia. Yo voy Tapia y Yotun. Pero usted está diciendo mañana el partido. Yo voy Tapia y Yotun. Mañana, pues, Gonzalo. Sí, mañana. Oiga, señor. Por favor, pues. Yo voy Tapia y Yotun. Yo lo confirmo a Tapia. Yotun, de todas maneras. Y Aquino yo voy. Ayer me encantó Aquino. Jugando rápido, moviéndose, yendo a descargar, yendo a buscar el pero pase. ¿Sabes qué? Siento que ha perdido. No. Aquino. Tuvo que luchar mucho. Yo sé, yo sé. Pero ¿sabes difícil, qué? ¿Ah? Quiero ver a Aquino con un poquito más de malicia para pegar, como en México. En las jugadas de los goles, creo que Aquino pudo entrar más fuerte. Y en los amistosos, de repente, hay un poquito más de licencia para pegar y cortar el juego. Pero creo que le ha bajado un cambio en ese aspecto a Aquino. ¿Qué tal es esa dupla Yotun-Aquino? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera función que tiene que hacer Tapia y Aquino? No, recuperar, obviamente. Recuperar y recupera jugar. Más? ¿Quién recupera? Para mí, Aquino, ¿ah? Para mí, aquí. Para mí, Tapia. Recuperar y retroceder también para junto mí, con los defensas para conformar un buen bloque defensivo. Y a mí, Tapia recuperó bien en el partido pasado. Y a partir de la poca continuidad, ¿qué es lo que ha perdido Tapia? Que así en la eliminatoria. Tomar la pelota y avanzar. Rompía líneas. Conducir para romper líneas. Rompía líneas, pero de repente ya no meter un paso, pegarle fuera. Eso lo hace mejor aquí, ¿no? No, no pero perdón, Tapia también ha hecho Tapia eso. Tapia tiene estampa, jugador. Sí, pero ¿no? Tiene mucha técnica para conducir la pelota también. Sí. O sea, no es un ¿quién? Jugador Tapia. Tapia pero se nota Tapia que está fuera. Pero ¿sabes qué pasa? Que a partir de la poca continuidad el jugador pierde confianza. La pelota no pasa por y él cuando ya. Cuando pierdes confianza, ¿qué te recomiendan los técnicos? Jugar fácil, nada más tocar, descargar, sin hacerte tanto problema. Claro. No se atreven. No se atreve. Pierdes confianza en ese aspecto. Entonces aquí no le quitó el puesto a. Me encantaría que Tapia juegue otra vez y tenga minutos, porque es un futbolista que aporta muchísimo ya, a la mitad de la Carrillo cara. Yo creo que es fijo, ¿ah? ¿Eh? Claro, sí, claro, es el más desequilibrante, sí. Pero en uno contra Flores uno. También. Flores también. No. Convoca a la Cueva y pone a Farfán. ¿Se acabó? Cueva. Cueva. Farfán. ¿Y Farfán? Claro. Sí, creo que ahí está. Y la Padula. Y Paolo Guerrero entra. Pero si Paolo Guerrero todavía no está. Ah, bueno, mañana. Mañana no sí. Está, pues. Claro, mañana. A la Copa América la tengo. Pues. No, yo llevo a mi ingreso. Señor, ¿a quién? No, no, yo no. Yo llevo no, a Montes. Ahí está, ya Mauricio. Yo llevo a Montes. Con 36 años a Mauricio Montes, está bien. Claro, si es el goleador. Sí, para mañana, está bien. Para mañana, claro. A Gima. 5 de la tarde. A Gima Montes. Digo que traiga su chimpunes. ¿A qué va a ser partido mañana? 5 de la tarde. Transmisión de Nacional. Transmisión de exitosa, ¿no? Ahí está. Claro. Copa América. Hoy. No, no dice que es en Porto Alegre, ¿no? Sí, pues. Y tú vas a ir al Nacional. Que en pantalla gigante lo vas a ver. A ver, en Copas Américas nos ha ido bien. Desde el año 97... Entonces tú también vas a la estadística, como ya... Sí, o sea... Ahí recurres a la estadística. Gonzalo, la última vez que nos quedamos en fase de grupo fue en el 95. Hay que después, ver qué grupo nos para también, adelante, ¿ah? Pasamos siempre. ¿Cuándo se saben los grupos? No, la segunda semana de enero es el sorteo. La última vez que no pasamos. En Río Janeiro. Sí, la última vez que no pasamos en fase de grupos. Está, 95, ahí, ¿eh? El equipo que dirigía Company. Ya se confirmó que Selección viene de Centroamérica. Va a Japón. ¿Japón? Sí, aguanta. Uy, se bravo. Acá tengo los equipos. No. Sí. La Liga de Uruguay. Juega bien. ¿No? Corren. ¿Qué? Porque corren. Que no, corren. Me voy a Chinchi, corren. Tiene funcionamiento. Ha mejorado la técnica también, Silvio. Sí, ha corren mejorado también. La técnica. Ah, entonces ya hay diferencia. Le ganaron a Uruguay. Ya hay diferencia. Háblame de técnica. Corren, pero no me digas que mejora, corren. Japón en el mejora técnica. Yo también corro en mi casa y corro azul, así así corro yo. Pero dime, señor, ¿tiene usted técnica? Japón tiene buenos jugadores. La vez pasada lo vi a usted corriendo en la, claro, en la avenida Guardia Civil. Por eso le digo. Pero con ropa de civil. Pero por eso, pero dígame. Un choro. Señor, téngame técnica para jugar. No, tiene técnica, tiene velocidad.
ahí cambia y tiene mi jugadores opinión. También. Sí, han aprendido a jugar. Participan Japón y Qatar. Uy. Japón y Qatar. Aprovecho la confederación, aprovecho. Aprovecho la confederación. Aprovecho. Un saludo, aprovecho, aprovecho. 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 Ya, te tienes que decir, aprovecho tesorería. Aprovecho tesorería, aprovecho, aprovecho. Qatar. Un fuerte abrazo. Gracias. Y Qatar. Saludos. Ese perita en dulce, Qatar, ¿no? Qatar. Pero ese es el billete, ¿no? Saludos. Yo sí prefería Qatar. Yo voy a ir a picar a un jeque árabe. Bueno, que ser asesor externo del jeque árabe, el dueño de su equipo. Pero creo que la gente de repente no sabe bien en qué nivel estamos. Yo creo que estamos todos muy confundidos. O sea, No hay que tirarlo ni muy arriba ni muy abajo. No sé si estamos confundidos o preocupados. Unos están preocupados, otros están tranquilos. Yo creo que los periodistas nos hemos tirado un poco hacia abajo, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque no nos hemos despedido con triunfo estos dos partidos. Claro, a partir de que las victorias siempre, como decía, incomodan, para molestan. Para mí no cambia nada respecto al Mundial hasta pero ahora. Sí preocupan. Nada. A mí lo que más me preocupa es la inactividad de varios jugadores. Y el panorama hacia el próximo año. No lo ves alentador. Yo no sé si Tapia va a cambiar de equipo o no. Hay que preguntarle pues a Tapia. Trauco tiene que irse. O sea, tiene que venir una ola favorable de nuestros jugadores. Es más. Que comiencen a jugar más, que comiencen a meter más goles. Hasta la recuperación de Guerrero podría darse. Es más, los jugadores están jugando menos que antes del Mundial. Cuando pensamos que el panorama iba a ser distinto. Ramos está jugando poco en Arabia. Iba a jugar en el Chelsea, Carrillo. No me refiero a los clubes, sino me refiero al día a día, a los partidos, a la continuidad. Están jugando menos que antes de la Copa del Mundo. Tapia no juega, Flores solamente ha sido un partido titular. Trauco desde el 30 de septiembre no juega un partido, suplente y ni siquiera entra. Después, seguimos revisando. Cueva tampoco. Ahí alterna. Juega 45 minutos, a veces 20 minutos. Está castigado, parece. No completa 90. Entonces, eso se nota. Se nota. Entonces, la única salida es que cambien de equipo y que el próximo año lleguen con más minutos a ya, las convocatorias. Pero pongámonos la frase que tiro esto de que somos un equipo de medio lote es dura e injusta. De que somos una selección de lote medio. Pero por eso, pero yo me pongo en lo más difícil. ¿Y si no cambian de equipo? ¿Siguen ahí? ¿Qué nos viene para el próximo año? Bueno, hay una frase de Gareca que si ha dicho... No cambian. Hasta acá... Es importante la continuidad, dijo. Y respondió algo así como que... Hasta acá se dio la posibilidad de que... Sí, tiene una frase que al no final. Juegue, ¿no? Algo así. Dijo una frase sobre el final cuando le preguntaron sobre la continuidad. Sí. Yo de mi pregunta después me fui ya. Claro, una colega arequipeña le preguntó sobre la continuidad de los jugadores. Y él dijo que es importante, importantísimo que los jugadores ya tengan continuidad. Como diciendo, muchachos. Pero lo han llevado muchachos, al Mundial. Aguanta, pero es un mensaje. Bien, pero ese es el nivel que tenía Gareca como entrenador. Está bien. Antes de ir al Mundial con Perú. Tú sigues viviendo el Mundial. Gonzalo, lo que pasa es que. No, te has quedado con el Mundial. No, Silvio. Ya el Mundial terminó. Es que la frase es fácil de interpretar. Ya en Rusia vendieron todos los souvenirs. Ya los vendieron, ya. Silvio. Y tú ándate a Rusia, de repente. Sigue la ola, Silvio. Sigue la ola. Sigue la ola. Escúchame. ¿Por qué Gareca tira ese mensaje ahora? Ahora, porque a partir de diciembre, enero ya pueden cambiar de clubes. Antes no. Ahora sí pueden tomar la decisión. ¿Sabes qué? Ah, mira. Ya tengo que irme. Pues. Y Santa María y Trauco tienen que cambiar. No me había fijado por claro. eso. Yo o creo, sea, muchachos. Muy buen aporte de Oscar. Se abre el mercado de pases. Ya déjense de vainas, pues. Zona de confort ya estuvo bueno. Pero a partir de ahora, para que lleguen a la Copa América, bien. Tienen que jugar. Pero es que tú estás hablando de zona de confort cuando podría darse el caso de que no, ellos quieren, pero no pueden. No llegan las ofertas. ¿Qué haces? ¿Sigues? ¿Te siguen pagando un buen sueldo? Sí. ¿No te parece que Tapia puede jugar en un equipo? ¿Cuántos quisieran jugar en el Feyenoord? Pero no juega. ¿Cuántos? Está bien. Entrar al Feyenoord. Tapia hizo todos los méritos para estar en el Feyenoord, pero el panorama no es alentador. Pero aquí está la otra opción. Tienes que resignar una cosa. Claro. Aquí tienes que ya decirte... Tengo que recitar una cosa porque si no... Apuesta por jugar. Priorizo lo mejor jugar. Claro, listo. Priorizo lo mejor. Si no, Gareca me saca. Claro. ¿Tú no crees que Tapia pueda jugar en un equipo de media tabla de Holanda? Siempre va a ser mejor jugar porque después de eso puedes ir a otro equipo también. Lógico, si no juegas, te vas a quedar ahí mismo. Trauco no puede jugar en México. No puede jugar en Estados Unidos. O Estados Unidos, te enseñó. Trauco lo debían casi... ¿No se le ha hecho más fácil a Ruiz Díaz jugar en Estados Unidos que en México? Sí, se le ha hecho más fácil, sí. Y ser más, un poquito... No, y gana mucho más también. Más ingenuos en defensa. Sí. Bien, gana
hace más goles vacío y gol. Hay un grado. Y dice, hoy tu gringo no marca. Hace más goles y gana más plata. O sea, es claro. México tiene más nivel. Claro, más nivel. Aunque siempre se critica. No, hace más goles, más protagonismo y también gana más plata. Ahora, México también, el tema de la defensa es un poquito complicado, no es tan difícil, dicen los críticos de fútbol mexicano. No, México porque no es competitivo. No, claro, o sea, marcar goles en México es fácil. No, escúchame. Pero, no, entonces que vaya a partir delantero del fútbol peruano a hacerle México. Pero es más difícil jugar en Argentina que en México. Claro, claro. Totalmente, pero no es jugar en Brasil. No es fácil, porque acá se dice, tiene que pelear con zagueros centrales que miden 1,85 m. ¿Y cuánto miden en México? 1,60 m los centrales. Sí. Y yo pregunto, voy a decir una pachota, pero no puede jugar la Pulga Ruiz en Argentina, ¿no? Es muy difícil. Lo mismo decía yo que no podía jugar en México. Y jugó. Y me tapó la boca con 40 goles. No, y marcó los goles. Pero el argentino 45 goles. No lo ven jugando en el fútbol argentino. ¿Sabes por qué? Hay un tema también que es importante. Que tú tienes a los jugadores todos los días y practicas y ensayas para que exploten las virtudes del 9. Claro. Mira, y acá en Perú estamos acostumbrados al juego de guerrero. Y lamentablemente poco tiempo para trabajar, para adecuar esa forma y como ese estilo para matar las virtudes de Ruiz Díaz. Y su socio era Trauco, que ya Guerrero sabía... Trauco sigue intentando los pases largos. Porque Guerrero es completo, ayer, veces, pues. Se quedó, mira, porque ya se quedó con esa, con ese automatismo que lo hace con Guerrero. A partir de Guerrero todo se agranda. No, claro, con Guerrero todo se simplifica. Guerrero también tiene cabezazo, tiene pelota parada. No, olvídate, Guerrero. Tiene juego atrás, claro. El hombre va a sostener. Para allá es Neymar. Tiene control. Para ti no, tú tiene poder. ¿Qué fue? Ya te cuento después de la pausa. Okay, la edición de observación. De Neymar. Está en observación. Se viene un partido. Dice, bravo, 48 parece, horas en observación. Como usted, en observación. Usted también. ¿Ah? No, River Plate. Cuidado, ¿eh? River Plate recibe a Boca por la gran final de la Copa Libertadores de América. Así es, coleguita. Únete a la fiesta y aprovecha la promoción que Incabe tiene para ti. Tú puedes ser uno de los tres ganadores. ¿Yo? Sí. Que se llevarán 500 soles en efectivo. Apuesta 60 soles o más en el partido River contra Boca. Ingresa www.incabet.pe y en el formulario con tus dos pronósticos, resultados, partido de vuelta y campeón. Y si aciertas al menos en uno, ya estás participando. Para más información, ingresa www.incabet.pe. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código EXITOSA. Llévate un bono de 30 soles gratis. Apuesta en internet gracias a Incabet.pe, la emoción de ganar. Pausa. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Bueno, ¿cómo estás, Amanda? Salo. Buenas tardes. El único que me saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo? Hola, Oscar. ¿No te saludó? No me saludó. Yo la saludé cuando llegué. Yo te saludé cuando llegaste. Temprano estaba ahí en maquillaje, conversaba, no sé qué hablaba, pero ahí no me saluda. ¿Ah? Te saludé. Está famosa. Y te dije que me alegró que habías llegado a Arequipa. ¿Sabes lo que me dice de Arequipa? Me dice, ¿por qué no traen a Amanda? Usted váyase, señor. Federico, no queremos. Traiga Amanda, me decía por acá. Claro. Y yo, pronto va a venir por acá. Muy bien, Amanda tiene sus hinchas. Pero es verdad que piden a Yang bastante. Piden a Yang y Amanda. Ahí está la foto. Yang y Amanda. Sí. Pero se vayan a casar al equipo. ¿Ese es tu hijo? Dámelo a Oscar, güey. No, no. Sí. Pero si allá está, allá está el Oscar 2. No, ese es de ¿ya Puno? ¿Para qué? Era de Puno. Claro, ese es de Arequipa. Está bien. Estamos diferentes, Gonzalo. Lo voy a traer cuando no puede venir a la radio. Gonzalo, ¿qué hay, Gonzalo? Ellos están... Mi hijo acá tenía 10, ahora tiene 15. Bueno, ¿cuál es la pregunta tema libre de la selección? Mira lo que se ha traído, el señor Valencia se ha traído la revista del avión. No, pero no, señor, por favor. Vamos a Cali. Es buena, es buena. La ciudad colombiana que el baile marca el ritmo. Es buena esa revista, me gusta. Qué bonito, ¿eh? Hay buenos artículos también. Sí, cuidado que hay artículos. Cartas ahí. Notariales. No, acá salen todos los destinos que hay, ¿no? Para viajar. Sabe, claro. Me la paso leyendo esto cada vez que estoy en el avión. Y de acá puedes pedir también para comprar, ¿no? Mira, este es carísimo. Ah, no, olvídate. Es ¿por qué han puesto eso, ah? Que tiene que comprar ahora. Porque es así. Pero si antes lo daban gratis. Es que por eso te sale tan barato. ¿Qué cosa? En los aviones te daban. En Estados Unidos vuelas 15 minutos, 20 minutos, y no te dan ni un vaso de agua. Pero un juguito, algo, nada, una galletita. Nada. Ya no dan. Ahora te dan agua. ¿No? Ni galletita de soda. Nada. Antes daban galletita pagas, de soda. Pagas. Paga. Dicen, señor, ¿quiere jugo?
No, ¿gaseosa o agua? Agua, sí. Agua, no me... Daban pan también. Ayer ya estábamos hablando de los de todas las innovaciones tecnológicas, ¿no? Ahora llegas al restaurante y te dan una tableta. Agarras la tableta y quiero esto, más mayonesa, ketchup, doble hamburguesa, sundae con pago con tarjeta de crédito, tic, listo, pa, aprieta y sale la... Pero el tema, perdón, antes que entre Amanda, yo quería pagar con tarjeta de crédito, pero no te recibía. No, porque estás en el aire, creo que no se puede. Claro, no se puede. ¿Y cuánto era caro también? No era tan caro, pero yo quería comprar, pero tenía tarjeta de crédito. No, quería ir una gaseosa, estaba 10 soles. Oscar, ¿tú escribiste la pregunta? Mira, acá están todos los... ¿Tú la escribiste? Todos los lugares. Todos los destinos. Sí, ya me sale, pero tú la escribiste. Sí. Todos los destinos. La escribiste mal. Hoy se vuela hasta Tarapoto, a Jaén. Ahí vuelo a Jaén. ¿Y a nivel internacional cuál es el más lejos? Bueno, de Lima a Buenos Aires es lejos, ¿ah? No, acá, en el otro lado, O te vas a Ushuaia, ¿ah? A Ushuaia, que es, creo que es la ciudad más... Más, no, acá, más, más al sur. De la derecha, Gonzalo. Esta parte de Ushuaia. ¿Están haciendo? ¿Rutas? Pero el vuelo directo más largo, ¿cuál es? El vuelo directo más largo... no sé, acá sale inval. Es que como que está dividido acá en Perú, en Chile, en Argentina, no sé. Pues, claro, ¿sabes? De Lima hacia dónde, ¿no? Ya, es una empresa bien fuerte, ¿no? Y que da, con el precio que cobre, es barato. ¿A ti cuánto te costó? $120. ¿Ves? Y vuelta. Barato, ¿Cuánto pagabas hace...? Pero depende del tiempo. Antes era $120 ida. Mientras más cercano a la fecha de viaje, más caro. ¿Y a Caracas? Pero dile, ¿ir a Caracas? No, me estoy molestando, estoy escuchando. ¿Y cuánto cuesta ir a Venezuela? No sé, no te dejan entrar. $600. $600. Caro. No puede ser. Claro, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué? Por eso me voy a México. ¿Tienes que ir a México? Por eso me voy a México. ¿Qué haces? ¿Vía qué? No va directo. A México. ¿Qué? No va directo, ¿no? Lima. Tiene un amigo en México, Amanda. Sí. Cuidado, ¿no? Vía Panamá. Vía Panamá. Bueno. A ver ¿qué Antonio Loaiza dice: no estamos para mirar a nadie por encima del hombro. Estos partidos. Ah, pero ¿leíste la pregunta, Oscar? La pregunta es tema libre de la selección. No. La pregunta es: conclusiones tras los dos amistosos de la selección. Claro. Préstame la revista. A ver. Y dice: un rato. Estos partidos nos han enseñado a seguir trabajando con humildad y no confiarnos. De acuerdo. A ver. Todos los colores de Sudáfrica. Este es Veragua. Costa Mujeres. ¿Ya? Tarata ya lo cambió por su nombre. Cristian Leto dice: fueron importantes los dos amistosos para saber qué otras alternativas tenemos para la selección y de paso hacernos pisar tierra y recuperar la humildad. La humildad. Hay que recuperarla, yo creo que sí. No, ahí está, mira. No, mira Valencia para que aprenda. Cada uno es como es. Sí, pero hay unos que... Los jugadores se juran más porque han ido al Mundial. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, creo. Pero siempre hay un poco. Perdidos siempre han sido así. Pero esto ¿el que... futbolista no es pana por lo general? No, pero esto que un poco como lo hacen... Valencia, cuenta ya les volvió la humildad con esos dos... Cuenta... Esas dos derrotas. ¿Cómo viste a Campbell? El futbolista que es humilde será así. No. O pierden las perspectivas. Pierden un poco. ¿Ah? Valencia tiene una foto con el 10 de Costa Rica. Es lo que está ganando, ¿no? Sí. ¿Ah? Plata y fama, ¿no? Bueno. José García dice que desde que Silvio volvió, saló a la selección. Ese es el comentario del día. ¡Brani, ya vine! Silvio volvió, saló a la selección. No, porque le ganamos a Chile con Silvio, ¿sí o no? Claro. De ahí perdimos todo. Claro, Silvio ya estaba cuando le ganamos 3-0 a Chile. Fabricio Espejo dice: ni Monte, ni Cepe, ni Botrón, ni ningún jugador mayor de 30 años hubiese llamado a la selección. Salvo arqueros, por viejos. Entiende, Silvio. Amarga ese tipo. Fabricio Espejo. Viejo es el mar que todavía se mueve. Se mueve. Nadie es viejo. Pero cada vez se mueve menos. Ángel Alfredo dice: lo único que puedo decir es que ayer, que Farfán siendo suplente, hizo más que Ruiz Díaz. Luis Aguilar dice: ya sabemos lo que pueden rendir los jugadores, el asunto es si Gagaleca llegó a su techo como DT, a tal punto que cualquiera que lo estudie le gana fácil. Mira, acá está. Yo no creo que eso... ¿Cuál es la ruta más larga? No, pero hay vuelo directo a Lima, Nueva York, por ejemplo, ¿no?
Y eso sí es largo, ¿eh? Claro. Directo. Directo. También Lima-Madrid. Lima-Madrid, sin ejemplo. 13 horas es Lima-Madrid. A Barajas. Lima-Madrid. 13 horas. Había vivido, pues, este siglo, ¿vale? Si también veo Lima-Barcelona. De ahí lo agarraron. Pero hay una conexión. Chaparon, no tiene nada. Valencia, ¿cuántos años has vivido en el extranjero? ¿10 por lo menos? ¿Tú sabes? Sí, más o menos. ¿Has vivido ahí? ¿En qué país viviste? Madrid. ¿En qué parte? ¿En qué ciudad? Pero tú eres peruano, ¿no? Chileno. Chileno es. De verdad, de Rancagua es. Gonzalo, está dudando si es peruano o no, Silvio. Amanda me pregunta, ¿y tú eres peruano? No, soy chileno. ¿Qué te hace dudar que Valencia sea o no peruano? No, soy peruano. Claro. ¿Eres peruano o no eres peruano? Peruano soy. No es peruano, es chileno. Más peruano que la mazamorra, ¿no lo ves? ¿Ah? Es un chimú mezclado con... Chimú mezclado con wari. ¿Ah? Por supuesto. Y me dijeron en España que ahora los... No, mejor no. Porque... Señor, no, por favor, tranquilo, tranquilo, señor. Guarde por favor. Eso mejor. ¿Cómo se dice? Señor. Van a declarar. A ver, Amanda, continúa. ¿Cuál es Alain Rojas dice, hola, creo que hay que mejorar mucho en la defensa. Y el chaval demostró de los que están oyendo lo que estoy diciendo. Perdón, Amanda. Amanda, pero tienen un cocacho, no te escucha, mire. No, a ver, dale, dale. Dice, disculpa. Creo que hay que mejorar mucho la defensa. Y el chaval demostró de lo que está hecho. Saludos, ¿qué estás Castor. Leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿O Twitter o Facebook? No, no, quiero... entrar al Facebook. O solo tiene serios problemas con la tecnología. Ve el Twitter y cree que está leyendo el Facebook. Sí, exactamente. Él abre Twitter y cree que está leyendo Facebook. Cuando lee... Pésimo periodista. Leyendo... Sí. No, yo sé, aperto el Twitter. Imbécil. Él sí está viejo ya. Me cuesta el Facebook, me cuesta. Ya, mira, Gonzalo, hay un botoncito ya. Que dice que tiene la F. A la F. La e, y la F de Facebook. De F de Facebook. Y cuando veas el pajarito, es Twitter. ¿Cómo es el pajarito? ¿Cómo grandazo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la página? Facebook. A mi amigo le dice Facebook. Facebook. Así se me falla. Facebook. El Facebook. Facebook. Ya. ¿Y ahí? Y después pones comentarios y ya está. Ahí está tu Facebook. Promocionalo, no sé. Dale clases, hermano, por sí, urgente. No, hay que poner en un papel. Pasos para entrar a Facebook. Pasos para entrar a Twitter. Bueno. Pésimo periodista. Apuesto que no te sabes la contraseña. ¿Ah? La contraseña. No, dice que tu contraseña es con huella. Otro nivel. Qué huella, no, ni media huella. No. Este teléfono tiene solamente, solamente un tris acá. Se me derramó el tris, carajo. Y encima el señor ha puesto su número atrás. 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 ¿Ah? Para atrás. No olvidarse, mira. Ay, Dios mío. Este es la empresa. Qué buena esa. Claro. Apuntado su número atrás con un tape. Bien pegado ahí. Eso cuando te vas a la esquina, alquilate el celular, agarras ese celular. Sí. Llamás. Y el pata tiene ese número, dice, a ver, toma este teléfono. No me echen. ¿Verdad? Ya desaparecieron, ¿no? Los de llamadas. Sí. ¿Te acuerdas que antes en todos los puentes? En el centro, sí. En el centro, ahí todavía. Antes en el puente Alipio había, había como tres tías. Claro, para ver qué número le pasa. Llamás. Todas las empresas. Chaca. Oye, ¿cuál es el nuevo número? 970. Guarda. Sí. Un tape. Sí, está bien, a mí me gusta el tape. Siempre, el tape me parece extraordinario. ¿Ah? De acuerdo a todas sus características. Los millones se te caen. ¿Ah? A ver, ¿ha traído monedas arequipeñas? El tape. No, he traído tofes arequipeñas. ¿Ya fue? ¿Dónde está? ¿Ah? Ya. ¿Los voy a traer los tofes o no? Ya, trae. Ya voy a traer. Ya, ponchen a Amanda y a Gonzalo. Mientras Valencia trae sus regalos de Arequipa, ya. Sigan. Leo dice... Buenas tardes a todos. Nos hizo ver la realidad de la selección y de seguro nos ayudará a mejorar los puntos más débiles. ¿Esta es la realidad de la selección? ¿O es un amistoso que nos engañó un poquito también hacia abajo? Porque si lo ganamos íbamos a estar imbatibles. ¿A qué te refieres con la realidad? ¿Por el resultado? Sí. ¿Que somos menos que Costa Rica por perder con Costa Rica? No, por la realidad. Esta es la realidad. Que perdemos con Ecuador y perdemos con Costa Rica y perdemos con Venezuela y perdemos contra Bolivia. Pero contra Costa Rica no arrancó el equipo. O somos un lote medio que podemos ganar, empatar o perder con cualquiera. Ya, acá estamos. Ya, a ver, Valencia. A ver, uno. Qué bonito. Bien, Valencia. Muy bien, ¿ah? Un aplauso para el Sensei, ¿ah? Está con plata. Muy bien, ¿ah? Ahora lo voy a vender porque estoy misio. Bien, Valencia. Como regalo extraordinario, ¿eh? Sí, ¿ah? Tremendo. No sé. Ha elevado sus puntos. Con su cara de tofi, además tiene, ¿no? Yo no sé, no sé qué. ¿Es chocolate? Tofi. Para todos, ha traído el Sensei, ¿eh? Muy bien, no sé el Sensei. Tofi es como un caramelo de leche. Ábrelo, Amanda. Ah, ya. Amanda. Ah, no, es delicioso. Ábrelo. Descubre qué es. Es casi. Sí. Casi orgásmico. Así de rico. Mm, de verdad, bien rico. Para ti, sí. Uf, buenas. Te comes uno y te comes 20.
Y encima viene con... No puedes parar. De portada viene JPT, mira. Sí. La carita de JPT de portada. ¿No te pasa que a veces comes un poquito de chocolate? ¿Quién va chocolate? La torta de chocolate. A ver. Acá saluda, se reportó un asalto ayer en una tienda de tofes en Arequipa. De Ibérica. De bien, Valencia. Te hiciste una, hermano. Gracias. He traído... Mira, estos son bombones, ¿eh? Ah, no, todos son tofes. No, estos son bombones. A ver, a ver, a ver. Valencia. Este bombones, ese para mí. No, venga, señor. Ay, ¿qué es eso, para director, señor? Con cariño. Con amor, pego sal. Esto sí me gusta. Este engorda. Bien conchudo, ¿no? Está bien, pero una vez al año. Sí, pues. Ya, reparte los bombones. No, escúchame. Yo entro a la tienda, ¿no? A comprar. Y la señorita me dice... Señor, ¿en qué lo puedo atender? Le digo, quiero toda la tienda. ¿Qué cosa? Usted es millonario. Quiero toda la tienda. Me dice, no, ese es un producto internacional. Sí, son muy ricos. La Ibérica, que es de Arequipa. Este es buenazo. Que también lo venden. Caramelo arriba. Blando. Sí. Ay, que con pruebe Amanda. A ver, Amanda, prueba uno. Te invito uno. Prueba. Prueba un caramelito. ¿Lo saco yo o hacemos los dos? Ah, pero sé, caballero, pues, hermano. No, que ella saque el papelito. A ver, ahí va. Va por primera vez, Amanda, prueba un toffee. O un Peruvian toffee. England toffee. Allá sí, pero no sabía que se llamaba así. Old England toffee. No, esto viene de Inglaterra. No, pero son toffees especiales. Peruvian toffee. Y después el Perú tomó la cantidad de dulce que... Ya va, que no lo puedo abrir. No la puedo abrir. Chicos, no lo puedo abrir esto. Yo te veo resistente, que no lo puedo abrir. Ya vencido. Está vencido. Está vencido. Mentira. Chúpalo. No. ¡Chúpalo! Eso sí. De verdad. Y después vas a querer más y más y más. Son buenazos. Son buenazos. ¿Qué tal? ¿Ah? La cara de Amanda. Bien, pero tan duro. Se va ablandando poco a poco. Es el lado. Va creciendo y se va ablandando poco a poco. Miembro. Se va, como caramelo, se va diluyendo dentro de tu boca. Es un sabor achocolatado, medio. Pipo. Estaba para la peña, pero de todas maneras. Bueno. Miembro está maduro. Rico, ¿no? Riquísimo, por supuesto. Riquísimo. Pfeiffer, ahí para ti también, ¿ah? ¿Eh? También. Se te deshace la boca. Sabes. A él le encanta chupar. Todos hemos salido premiados, ¿ah? ¿Eh? Bien el sensei, ¿ah? Ahora no vas a poder leer muy bien. Eso sí. No, ya. A ver, lee con toffee. Lee con toffee. Ahí sí vas a cefiar más que nunca. ¿Eh? Esta cara. A ver, lee. Ay, ¿sí se puede? Amanda, ¿sí? Es que se me queda pegado. Se queda pero pegado. ¿Pero qué tal? Bien. ¿Rico o no? Sí, bueno. Está bueno. Es muy bueno. A ver, son caramelos blandos surtidos con chocolate. Me gusta tu toffee y yo leo acá. el Amanda dice, ¿para qué me atreves tu toffee? Que es que se pegan también, ¿no? Se pegan los dientes. Sí. Se pegan los dientes, pero rico igual. ¿Ah? Claro, tenemos que acostumbrarse. Y al final se termina disolviendo, ¿no? Hay más oscuros también, ¿no, Silvio? Yo me traje toda la tienda. Este tiene como 40 cajas en la mochila. ¿Qué nota le pones de 0 a 20? Sabe a dulce de leche. Dulce de leche, exactamente. Uh-huh. Eso es. Pero ahora se me quedó pegando todos los dientes. Pero bueno. Y ahí se te caen los dientes, ¿sabes? Viene desmuelada así. Ok, dale. A ver. Que, por eso se caen los dientes, porque el ser humano inventó el dulce. O estaba el dulce también en la naturaleza. Bueno, pero para que te cepillas. Y abusó del azúcar. Y el enemigo número uno, los dientes y el azúcar. Y si tú no te lavas los dientes, se te termina cayendo. Así es. ¿Sí o no? Ya el ceceo. A ti no se te ha caído ningún dedo. No, sí. todos. No, ¿sí? Los dientes de leche. Los dientes de leche. Los de leche. No, ahorita. ¿Te falta? No, nada. Y le enseñé. Dame un toffee. No. Tengo, por eso que me dicen castor. Bueno, seguimos, hermano. Víctor dice, el equipo necesitaba perder para empezar nuevamente. En la selección no hay ninguna figura a nivel mundial para mirar por encima del hombro a otro equipo. Ahí está.
Barcelona, dice Benavente al Barcelona de España. ¿Vieron cuando ingresó ante al Ecuador? Barcelona de España. ¿Vieron cuando ingresó ante Ecuador cómo la rompió, cómo la pedí y no se escondía? ¿Vieron con qué calidad paró el pase largo y con Costa Rica? Hace con cacha. Que juega la eliminatoria sudamericana y que es mejor que Colombia, Argentina, Brasil y que en altura te deja jugar y no te presiona como acá en Lima. Qué jugadorazo es Benavente. Polo, Ruiz Díaz, Reina. Ellos nos llevarán al Mundial de Júpiter 2400. Gareca no va a clasificar. Lo peor que lo veremos por TV. Entró Farfán y Carrillo y marcó la diferencia. Falta recambio de nivel. Mándalo, mira, sí, a Gonzalo. Una cortita de último minuto. Ha renunciado el presidente encargado del IPD, Víctor Preciado. Hay un problemón. ¿Qué? Hay un problemón. Sí. Ya después le vamos a contar de qué se trata porque hay un tema bien complicado en el IPD. Bien complicado. Y el tema de Oviedo también está en una situación. Caliente, ¿no? Sí. Ahí parece. Hay un pedido. ¿De prisión ya? De prisión preventiva de parte de la fiscalía. Pedido ahora, de la fiscalía. De la fiscalía. Que todavía no ha sido resuelto. Bueno, ahora todo está en manos del juez. Este es el proceso previo que podría. Exactamente. Podría, pero ha pedido. El pedido es. Prisión, 24 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo. Por esto de los cuellos blancos. De los guachiturros. De los guachiturros. Exactamente. ¿Los guachiturros de dónde? De Tumán. De Tumán. A ver, Jairo Flores dice. ¿Tú has sido de Tumán? No. Eso queda al norte del país. Tumán. No, hacienda. Yo no he salido casi por aquí. ¿Aceptarías su invitación de Gonzalo? Barranco, no. Ay, Dios, no hablemos de lugares ya. ¿Por qué? ¿No te gusta Barranco? Amanda. ¿Te asaltaron? ¿Aceptarías una invitación de Gonzalo para viajar al norte o conocer otro departamento del Perú o no? Gratis, ¿ah? ¿Qué? ¿Que ella pague todo? Claro. Ah, ya. Ah, gratis de tu parte. Claro, tú me invitas. Qué señor. Tú vas a conocer. Yo ya conozco. De paso. No, no, no. O sea, te tengo que invitar a un lugar que yo no conozco. No, nos vamos a ir en grupo. Tú duermes con Silvio. Amanda dice, no, mejor te andas tú solo. Mejor me quedo en Barranco. Bueno. A ver, Jairo Flores dice, no éramos una potencia mundial antes ni hoy lo somos por un mal equipo. Hay mucho por trabajar. Muy bien. A ver. Hoy día juega Alianza, 8 de la noche contra San Martín en el Estadio Nacional. No. Sí, tenemos comisión hoy día, 8 de la noche. Juega Alianza. Tiene muchas comisiones. Harta, sobre todo nocturnas. Sí, sí, pero lo que pasa es que luego usted creo que se va a un video pack de por ahí, ¿no? A una discoteca. 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 Pero hoy estamos de ambiente, ¿no? No es de ambiente, pero me encantaría conocer una de ambiente. Yo una vez fui a una. ¿Sí? Yo voy a ir con Valencia a una de ambiente. A ver qué tal nos va. ¿Discoteca de ambiente? Claro. Sí. ¿Tú has ido? Sí. ¿Sí? Yo fui una. Me confundí. Ajá. Me confundí. Y queda aquí en Miraflores, queda. Mira. Sí. Y están pegadas. Ajá. ¿Sí? Están pegadas. Tiene varias zonas. Dos locales. Este sí sabe, mira. Dos locales. Este señor. ¿Eh? ¿Por qué hay que conocer? ¿Cuál es el problema, hermano? Abre tu mente. Cuidado, ¿En qué año estaba Oscar, verdad? Y salí, sí. No, uy. No, más respeto. No, favor, pero respeto. Sí lo conozco, ¿ah? Sí conozco. Ah, bien, ¿cuál es el problema? Bien, ¿cuál es el problema? Un restaurante. El que sí se resiste a conocer un lugar de ambiente es JPT. Ah, ¿por qué? No, yo soy machazo, señor. Ah, sí. Él es machazo. Si te pago la entrada, ahí puede ser, pues. Los más machazos son los más. Así es. Uy, uy, uy. Su pareja es macho también. No, JPT. Un hombre con mucho apetito. Sexual. En todos los sentidos. César Sarabia dice: hola, Gonzalo. A ver. Que esto sirva. Sí, nomás, di, a ver. ¿Qué? ¿Que era algo agresivo? No, dice Pedro Picapiedra de Armatambo. De Armatambo. ¿Qué pasa? Ese es Jan. Ese es el... ¿Dónde está Jan? Jan. Tú eres crack de Armatambo. ¿Tú eres crack de la planicie también? Sí. Crack de la planicie. Ese es el duelo de barrio que hubo hace unos meses. Ajá. No vamos a la última. Le prendí. Ya, para terminar de leer el comentario, César dice que esto sirve de experiencia, es mejor que pase ahora y no en la Copa América ni eliminatorias. Desde saludos desde Santa Anita. Incabé. Otro más, otro tofi más, este. Incabé. No. Incabé. Ya, nos vamos, Incabé. Incabé. El pana, ¿eh? Sí. ¿Cómo jode pana, no? ¿Qué tal es tu relación con el pana? ¿Se llevan bien o no? Sí. Sí, se llevan recontra. Pero a él le gusta acomodar el micrófono y esas cosas. Sí, claro. Le encanta hacer ese tipo de trabajo. Es micrero. Es su trabajo, pues. Micrero. Tiene que micrarte.
Claro. ¿Quién me va a micrar? Ese es un término televisivo, de radio, ¿no? Sí. Tienen que micrar. De mi trabajo. Así es. Así es. Bueno. Pero, ¿y hay micradores que de repente se le da la mano o no? No, no. No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Hasta ahora no. Hijito, tranquilo. JPT quiere ser micrero. No, JPT. Pero de la 43. Bueno, la envidia dice. La envidia. River Plate recibe a Boca por la gran final de la Copa Libertadores de América. Así es, coleguita, únete a la fiesta y aprovecha la promoción que Incabet tiene para ti. Tú puedes ser uno de los tres ganadores que se llevarán 500 soles en efectivo. Apuesta 60 soles o más en el partido River Boca. Ingresa a www.incabet.pe. Llena el formulario con tus dos pronósticos. Y si aciertas al menos en uno, ya estás participando. Resultados, partido de vuelta y campeón, por si acaso. ¿Eh? Para más información, ingresa a www.incabet.pe. Si no tienes cuenta, regístrate en la web con el código exitosa y llévate un bono de 30 soles gratis. Apuesta en internet, gracias a incabet.pe, la emoción de ganar. Amanda, muchas gracias. Chao, por gracias. Tu participación. Gracias, Silvio, por los toques. Lleve su siempre, cajita nomás. Siempre. Ok, te voy a invitar uno de chocolate asadero. Vamos. Ya regresamos con Exitosa Deportes. Continuamos con Exitosa Deportes. Bueno, partidos internacionales ya. ¿O qué estás viendo ahí? No, lo de Icardi. Oiga, oiga, lo de Icardi. Lo de Icardi que está. Bueno, hizo un gol, le ganó 2-0 a México y declaró lo siguiente. Poca gente. Ahora hay más compañerismo y amistad. Es lo que declaró luego del partido contra México. Ganó 2-0, hizo un gol Icardi y dijo una frase que tiene mucha repercusión en Argentina, ¿no? Ahora sí hay compañerismo y amistad. ¿Cómo? Porque ahora somos jóvenes, un grupo unido, el técnico nos quiere, nos apapacha y bueno, antes no era así. Dicen que Messi y sus amigos eran muy de complicar la estadía de los nuevos y la declaración ha sido fuerte, ¿eh? Porque recién está jugando Icardi, primer gol que marca y ya tiró una frase que va a quedar para siempre en Argentina, distanciándose un poco de Messi y sus amigos, aunque después dijo, bueno, ojalá que venga Messi, pero sí se distanció, sobre todo de Mascherano. Yo voy a dar una información Yo creo que sí, el grupo está recontra. Yo voy a dar información de la segunda división, que justo me decían. Se juega el segundo partido en Casa Grande. ¿Eh? Ok, aprobaron la cancha de la Vallejo. Gente de Vallejo le ha dicho, doy las garantías, lo que me pida. Okay. Policía, brindo seguridad. Pongo las entradas, o sea, tiene que ir Manucci a Casagrande, un estadio con capacidad creo que de 4.000, 5.000 no más. Claro, el tema era que solo tenía una puerta de ingreso, ¿no? Ahí tienen que organizarse bien seguridad. Sí, con seguridad van a ordenar a la gente que va a ir, porque eso va a estar lleno. Además, mucha gente va a llevar Manucci, ¿no? De todas maneras, este domingo juegan en el Mansiche y lo terminan el próximo 2 en la ciudad de, bueno, el mismo Trujillo, pero en Casagrande, que está a una hora 15 de Trujillo, ¿no? Bueno, entonces este fin de semana, este domingo, se juega la primera final en el estadio Mansiche. Va a jugar Manucci contra Vallejo. Y la próxima semana se juega la revancha en Casagrande. Cada uno de local, obviamente la cancha de Casagrande es más pequeña, las dimensiones son menores. Pero es buena por cancha, eso te digo, Oscar. Jugar a Vallejo ahí es buena cancha. Yo estaba en esa de Casagrande, es buena cancha. Y sí, como bien tú lo dices, o sea, no me percaté. Tiene solamente esa... La puerta grande, que dice sí, estadio más, de Casagrande. Sí, de Casagrande, sí. Ahí va a tener que poner mucha el portón. Seguridad. Claro, tienen que ordenarse. Y el otro partido es que... Qué casualidad, ¿no? Pues digo, qué casualidad. Qué casualidad. A Lauri le han dicho, hasta el viernes en los chines para pagar. ¿Y? Ah, nueva chance. Sí, le dan la otra chance. No, y el partido es el domingo, pues está programado. Ahora, por acá estaba leyendo una resolución. Parece que se juega ese partido, ¿ah? ¿Eh? Aquí alguien me mandó una resolución. Déjame ver. Ah, JPT ha publicado una resolución de la Comisión de Justicia de la Federación con fecha 20 de noviembre de 2018. Vamos de frente a la parte importante. Se resuelve poner el reclamo formulado por el club César Vallejo a que se refieren los vistos del presente de resolución en conocimiento del club Juan Aurich para que dentro del plazo de 3 días hábiles, ahí está, contando a partir de la fecha, o sea, hasta el 23,
exprese lo que considere conveniente a su derecho. Regístrese y comuníquese. O sea, tiene opción a defenderse, Juan Auris, pero es clarísimo que está debiendo. Va a jugar Auris, te cuento. Lo salvaron Auris. Sí, le tiraron un salvavidas. La manera muy clara. Sí, es verdad, pero sabes que a estas alturas en el fútbol peruano la situación tiene mucho que ver con... no los permisos, pero sí con pasar por agua tibia este tipo lo que, de cosas. Lo que pasa es que Auris debía... Que se juegue. Debía la flexibilidad. Atención con una información con respecto al plano local, lo de Emmanuel Herrera. Dicen en Colombia que hay interés de Atlético Nacional de Medellín. Ya renovó que con Cristal. Que tiene como entrenador a Paulo Autori. Es cierto, ahora renovó con Cristal, pero... Hasta el 20, ¿no? El equipo Atlético Nacional es un equipo que salió campeón de Libertadores 2016. Hay que un ver. Con dinero. Juan Pablo. Cuidado. Juan Pablo, ¿Herrera renovó o tiene contrato hasta el 20? A ver si puedes aclarar ese tema, por favor. Al aire, dale. No, Herrera tiene contrato. Porque se habla de interés de Atlético Nacional de Colombia. Equipo sí. Fuerte, poderoso. ¿Para quién? Con más los dinero. De Cristal quiere ver a Herrera en la Copa Libertadores de América. Sí, no. Juanpi, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Caballero, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. El gusto es qué mío, gusto compañero. Escucharlo, señor productor. El gusto es todo mío. Ok, como siempre. No se pasen la mano tampoco. No, pero bueno. Hay que alentarlo al Chancho en esta situación. A ver, ya, Chancho, dale. Con respecto al tema de Herrera, tiene contrato hasta el 2019, un año más. Así es. Y el interés es por Costa y por Herrera. Ahí está. Los dos. Por la Costa, dupla, entonces. Por Costa y por Herrera. Y es sí. El equipo más poderoso económicamente de Colombia. Yo tenía Atlético Nacional. Yo tendría entendido que Costa tiene una oferta muy tentadora del fútbol argentino. ¿Eh? Puede ser también. Muy tentadora. Pero ¿cómo está la economía de Argentina hoy? Lo de Colombia, el dinero. Más. Claro, obviamente. Atlético Nacional paga bien, Juan Pablo. No, definitivamente. No, o sea, es un equipo... No puede entrar a competir. No puede entrar a competir. O sea... Cristal entra a competir con Atlético Nacional por un... No hay forma. Aunque se viene diciendo que a fin de mes se va a decidir el futuro de Sporting Cristal en cuanto a la posible venta del cuadro cervecero. Pero eso se viene hablando mucho tiempo. ¿O ya? No, sí se viene hablando hace mucho tiempo, pero es lo que se viene comentando. Pero es un tema que va a tener, creo yo, un final cantado, ¿no? El club va a ser vendido, ¿no? Bueno, en algún momento. Se relaciona mucho este tema con un equipo mexicano. Con Tigres un grupo de México. Mexicano. Con el Tigres. Con Tigres de México, sí. Y bueno, lo que publicaron hace poco los dirigentes de Cristal en cuentas de redes sociales es que el club ya es autosostenible, ¿no? O sea, ya no depende tanto de eso la... Eso es muy bueno. Ya no depende de la cervecería. De la cervecería, exactamente. Claro. Algo como San Martín, ¿no? Exactamente. A partir de la inversión que se hizo en divisiones menores. Sí, y a partir de las ventas bien. Que puedan realizar de sus jugadores. Autosostenible. Cultivar, cosechar. En Arequipa me dijo el taxista lo siguiente. Si Cristal nos va a ganar, va a ser por el ex hombre que pasó por Melgar, Herrera. Le tienen miedo a Herrera. Lo que pasa es que también Melgar es el que lo descubre, ¿no? Melgar es el que se la juega, invierte, lo trae, después se va a México y después ya llega a Cristal. Pagan muy bien en Melgar, ¿tú crees cuento, que sin Herrera Cristal no tiene posibilidad? Sí, no tiene. O sea, Cristal es Herrera y 10 más. Sí, yo creo que sí, claro. No, pero también tiene eso jugadores. Eso fue lo que dije al comienzo de año y casi creo, le matan. Yo creo que sí, ¿eh? No, pero se ha complementado bien, porque anda bien Marcos López, anda bien Costa, Calcaterra. La o sea, propuesta del entrenador. Es su goleador arriba. Ah, no, claro, es su goleador. El año pasado lloraba, ¿te acuerdas, Silvio? No, su no goleador, le hacía gol al arco iris. Pero también le llega la pelota bien, ¿no? Porque está bien, en el juego de mérito. Sí. La propuesta totalmente, creo que totalmente. Ha pero ¿por qué dices que le llega la pelota bien? Pero o sea, le llega bien, pues, o sea, le llega. En buena tiene Herrera tiene 3 o 4 por partido de gol, claro. Sí, tiene mano a mano siempre. Entonces, el equipo. Lo alimenta bien. Si Herrera se va para Alianza, no es goleador. Hay que alimentarlo bien, claro. Puede resolver en una pelota parada. Igual marcaría la diferencia. Pero no tantos goles, creo, porque a ver. Llega Céspedes, llega Marco López por izquierda, llega Costa. ¿Qué pasa si pones a Afonso en Cristal y lo llevas a Herrera, claro, ahí está, a Alianza? Ahí está. ¿La balanza para quién se inclina? A favor de Alianza. De Alianza, definitivamente. Claro. ¿Alianza? Sí. No, yo pero creo que... no dicen que Alianza no juega. No, yo creo que a favor de... No, pero de Cristal, la hermano, porque también es un finalizador Afonso. O sea, muy bien, muy bueno. O sea, no. Entonces, ¿reconocen ustedes que es 10 y Herrera y 10 más? No, yo digo que... ¿Con no, un jugador? No, ya. Si Afonso va a Cristal, al fil, marca al más goles. Por, al fil por Reina. No, porque si Afonso va a Cristal mira, y Herrera, Alianza, yo creo que Afonso marca más goles en a Cristal. A ver, esto porque es claro. Esto, pero ¿quién funcionamiento? ¿Quién ganaría una final nacional? Alianza con Herrera y Cristal con Afonso. Lo que pasa es que las características de Herrera
hacen que los volantes se sientan mucho más cómodos, porque es un 9 que se mueve, que sabe, se muestra. Sabe jugar sin la pelota. Y que te la va a devolver redonda. También tiene pase gol. Y juega con los dos perfiles. Y, claro. Y Herrera ha llegado al fútbol peruano un poco por su conducta. Porque tuvo algunos problemas en ese sentido en Ecuador. No sé qué cortocircuito hubo con Gustavo Quintero. Y luego vino a Arequipa, no se adaptó, no lo quisieron. En Cristal ya lo perseguían, ya le tenían el rastro. Y cuando se dio la oportunidad, ¡boom! Y hoy es un jugador que debe estar en los $25,000. Sí, tranquilamente. Él y Ramúa son los mejores pagados, creo, en el fútbol peruano. ¿Por qué has dicho eso de Ramúa? Porque a mí me dijeron cuánto ganaba Ramúa. Ganaba 25,000. Me lo dijo el presidente. Lo echó. Dijo, güey, así gana, así pagamos allá, güey. Comiendo un cuarto de pollo. Las un historias. Cuarto, un cuarto. No, las historias en la pollería, qué, ¿no? Qué barato que es usted. Las historias en la pollería. Nos encontramos ahí, él me pasó la voz y me dijo, yo soy presidente de ¿cómo se llama? Y Gonzalo le dijo, yo soy Gonzalo Dugo, y hermano, yo respeta. Yo dije, no, yo estoy viendo el partido, le dije. Tú sí hablas claramente, le dijo, ¿no? ¿Ah? Te admiraba, dice, también. Tú sí dices las cosas como son. Bueno. El más contento de esa reunión era JPT. Que comía. Y se pasaban... Las promociones pasaban así como... Uf. El 15 le hacen su despedida al cachete, ¿ah? Va a estar lindo, qué lindo en Arequipa, 15 de diciembre. El gran Israel viene, Zúñiga. Viene Rivaldo, viene... Un jugador fenomenal, viene, oh, va a estar Pablo Guerrero, va a estar Farfán, viene bastante. Va a estar bonita esa despedida. ¿Viene Rivaldo? Sí, sí, sí. ¿Quién sí no, viene Rivaldo, el ex. ¿Quién pero no quiere con... No sé, lo han invitado. Es su amigo. Bien, pues, ¿eh? Acá están, mira, ve, ya están. ¿Quién no quiere a Cachete Zúñiga? Se hace querer, ¿no? Sí, me dijo, pásale la voz a Gonzalo. Sí, el Cachete es realmente admirable, ¿no? Qué manera de mantener su vigencia. A ver... Sí, algunas noticias. ¿Qué línea esta revista que me has hecho? Sí, acá están, a ver. Ya llegaron los autores de la revista. Me los encontré en el aeropuerto y me dijo, soy hincha del programa, me hola, dijeron. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Un gusto. Para ti, Gonzalo. Carrie, muy bien, tome asiento, gracias. Caballero. Carrie de Lima. Carrie Marco Ramos. A ver. De California, Estados Unidos. De California. Sí. Un fanático del programa. ¿De qué parte? Siempre de San Diego. En San Diego. ¿Ah? Ahí se quita la playa. Uf, hermano. Pacific linda Beach. Playa. Lindas mujeres. Linda vida, sí. Sí. Puedes ir hasta ¿cómo se llama? Toda la costa, pues, ¿no? Bajas claro. Ahí. Y frontera con y México. A Long Beach, ¿no? Long Beach, por sí. Supuesto. Y ahí para arriba. Ventura. Hermano. Toda esa pasada en carretera es preciosa. Hermano, sí. Ah, bueno, para los surfers, ¿no? Claro, no. Y tú no estás tan alejado de un surfer. Eres un surfer con pincel en mano. Exacto. ¿No? Yo trabajo desde el 2000, hace 18 años, haciendo murales en el zoológico de San Diego. Ustedes van a ver todo el Children's Zoo de niños de la Amazonía. Todo lo he pintado yo. También he hecho lo que es de Australia. Me casé con americana. ¿Y cómo haces para tomar una pared? O sea, el que pinta murales, ¿se puede aventar así a pintar una pared sin permiso o no? No. En Barranco estoy viendo muchos murales. Ese es el caso del graffiti. Sí. Pero en el caso es, a mí me contratan para decorar dentro de las instalaciones y me pagan. Es otra cosa ya. Sí. Ok. Y ahora le dedicas al fútbol, ¿no? Una gran dedicación y una formidable revista con mucho humor, ¿no? Con dibujos animados, con... ¿Y es una recopilación o todos los has hecho tú? En realidad yo vengo participando en diferentes eventos internacionales del cómic y del cartoon, porque San Diego, tú sabes, capital mundial del cartoon y del cómic, por la Comic-Con, la Comic-Con cada año. Claro. Y ahora hay una iniciativa del colegio de mis hijos, ¿ya? Como se viene el mundial de Estados Unidos, entonces ya los gringos están entrando en una onda futbolera, sobre todo con los niños. Okay. Entonces hemos sacado... Y una manera formidable de entrar es con esto. Ahora, con un humor sin palabras, ¿no? Que lo puede entender el americano, el fútbol. La revista El Gráfico, por ejemplo, publicaba a veces... Claro. ¿No? Estas dibujos humorísticos. Dibujos humorísticos. Exacto. Fontana Rosa, ¿no? Fontana Rosa, es el capo, ¿no? Por supuesto. Quino. ¿Qué decir? Este humor gráfico lo puede entender cualquiera porque no tiene palabras. Es universal. No tiene palabras. Y el fútbol es universal. Entonces hemos juntado una,
una combinación de dinamita, ¿no? Muy, o sea, buena. La ver, imagen a favor, no sé del si deporte. Pueden ponchar. A ver. Cámara 1. ¿Cuál es? Jesús, ¿no? A ver. Acá, por ejemplo, una tortuga. ¿A dónde vamos? ¿Allá? Una tortuga en el espacio. Acá una, a ver, otra. Qué bacán, ¿ah? ¿Eh? Gracias. Mira, ahí está. A la NASA. ¿Ah? Claro. Cuesta la luna con el su cohete fútbol. Llega al el al fútbol, fútbol unifica. Totalmente. El fútbol es un idioma, una pasión. Es un idioma mundial. ¿Qué tal imaginación? Exactamente. Que no será cambiado nunca ni por. Me gusta, deja ahí, Gonzalo, hay una foto donde el arquero duerme en su hamaca debajo del arco. Este está para bajo los palos. Qué bacán, ¿eh? Mira. Qué poncha bueno. Ahí, poncha ahí. Y te cuento que yo los escucho a ustedes allá vía internet. Ay, no te creo. Muchas gracias. Y muchas de estas ilustraciones las he hecho escuchando los comentarios de ustedes. Porque de alguna manera eso me alimenta, ¿no? Porque uh-huh. El humor no tiene por qué estar desligado del fútbol o del deporte. Exacto. Y algunos dicen, ah, que hace mucha bromita, que no la juntan. La gente está estresada, metida en el tránsito. Quiere estar un rato también relajándose y el fútbol da para eso. Exacto, no. Sí. ¿Ah? El fútbol es... unifica. Dice, lo más importante de lo menos importante. Y dentro de eso, obviamente que está el humor. Y esto me ha encantado siempre. Gonzalo, hay libros completos de esto que son formidables. Formidables. Para ti, con mucho cariño, muchas Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Yo siempre los he admirado y a través mío les quiero enviar ese saludo de la comunidad peruana en California. Nosotros allá siempre los escuchamos. Yo me encontraba hoy en el aeropuerto temprano y se me acerca Marco y me dice, Marco, y dice, yo escucho siempre el programa. Mira tú. Quiero ir, pues, para enseñarle una. Y le digo, mano, bienvenido. Y los he hecho escuchándolos, así entre esos comentarios entretenidos. Buena. Bueno, yo lo proceso y saco ideas que lo pueda entender todo el mundo. Como mira, el gato y el ratón, ¿no? El gato, una pelota es un pescado y el ratón con un queso. Y o sea, esta cebra, ni esta cebra. ¿La pueden pochar la cebra o no? A ver. La cebra me. Dale ahí, Jesús. A ver, Jesús. Dale, dale. La cebra enamorada, mira, la cebra enamorada. A ver si la pueden ponchar. Del balón de fútbol que tiene una forma. Enamorada la cebra, que le ve algunas cositas ahí al. A ver, ahí está. Se pues. Templó el balón. Ahí, ahí va. Ahí. Ahí está. Vamos, oh, Jesús. Ponche, ponche. El botón. Aprieta. Ahí está, mira. Se enamoró la cebra. Muy buena. No, y para mí es como un deseo. O sea, los escucho tantos años que conocerlos personalmente realmente... No sabes la alegría, porque yo mañana me voy a Los Ángeles. O sea, es una escala. Tu residencia es allá. Así ¿y es. ¿Cuándo llegaste para allá? Yo llegué hoy día solo para tomar mi vuelo, que es mañana. Tengo la suerte de encontrarme con Silvio. Ah. Y mira, estar aquí es. Tienes que ponchar esta, Jesús. ¿Cuál? Es fabuloso. Es muy buena. No. Muy buena. Una especie de espermatozoides. Así es. En vez del óvulo, hay un arco. Porque el golpe es un orgasmo. Exactamente. Claro. Fecunde el óvulo. Claro. Qué buena. O los galácticos que suben, ¿no? ¡Y gol! ¿Ah? Y después hay otra, mira, que el ratón comienza a jugar pelota con el gato. Sí. Ahí está Jan. Con los lentes, falta. Jan, sí. Jan y Valencia. ¡Jan! Oh, o sea, qué suerte que te encontraste con Silvio Valencia. En el no, aeropuerto. Irreconocible. O sea, él, ¿quién no lo puede reconocer? ¿Ah? Y esto lo repartes, lo vendes. Mira, yo doy talleres para niños, donde antes les hablaba sobre la ecología, ahora pongo este pequeño toque para motivarlos. La motivación hoy en día por parte de ustedes es vital. Exacto. No lo mecánico, no lo teórico, sino lo motivacional, ¿no? Exactamente. De generar en el niño. Juego con los niños, ¿no? Es algo lúdico y el y se me ocurrió siempre yo quería juntar el deporte con el arte y decía, ¿cómo lo hago? Porque a mí me gusta, yo era pelotero, pero no era bueno, entonces me dediqué al arte, pero siempre ese deseo de hacer algo por él. Y el fútbol, pues, es pasión. Yo soy un apasionado, hincha del Melgar y hincha de Exitosa Deportes. Así es. Aquí. Mira, el hombre de lata juega con su lata de lata. Con su lata de atún. ¿Ah? Y para mi sorpresa, con mucha aceptación. Ahora lo presentamos en la Comic Con de San Diego. Lo reciben en el cielo así. Parece Messi. Ah, qué buena esa. Ah, ahí está. Esa es buena. Muy buena, ¿no? Ah, hay mucha creatividad acá y eso no se consigue a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Gonzalo. De verdad que sí.
De verdad ha sido todo un periplo venir a Lima, porque yo normalmente estoy hospedado en el centro de Lima. Sí. Y no pensé que era tan lejos. Ah, vaya. La ciudad se transformó. Sí, la llegada toda una aventura. Es de titanes. ¿Ah? Sí, por el la costanera. Que se va a correr en Perú es más fácil. Sí. Que los Chorrillos. Sí, ¿ah? Pero contento, feliz de conocerlos. Y de verdad, allá en California, si visitan, por favor, me encuentran en el Facebook. En el Facebook. Avíseme. ¿Cómo es tu Facebook? Carri... Yo siempre recibo ahí, es una embajada de los peruanos. Qué bien, qué bien. San Diego les va a encantar, una ciudad fabulosa, allá realmente, sí, convenciones, el Comic Con cada año es una cosa, un evento. Se fomenta mucho la cultura, ¿no? La pintura. Muchísimo, muchísimo. Tengo la suerte de haber llegado a un lugar ideal, el clima es fantástico y aman el arte. Y la Amazonía también la hacen. Sí, yo fui a raíz de que publiqué mis trabajos en las estampillas de Ser Post del Perú con relación a la Tambopata, Manu. Ya. Lo vieron en el zoológico de San Diego. Queremos conocer, porque tenían el proyecto de la Amazonía para los niños. Hice los murales, me compré mi casa, me casé y no me sueltan, hermano. No te sueltan. Vengo... Pero qué lindo vivir de lo que te guste, el talento, de la vena artística. Y todo esto que hago es una forma de retornar lo que tanto me ha dado. Lo que tanto te dio. Eras un fanático de chico de... Mira, yo te digo, muchos artistas a veces se quejan de que no hay apoyo, todo. No es cierto. Yo soy un... Tú te encontraste a punta de... Yo siempre he encontrado apoyo porque el apoyo pues sale de tocar muchas puertas. No puedes rendirte a la primera. No darte por vencido de tu pasión. Exactamente. Así es. Y yo le recomiendo a los jóvenes artistas, a los jóvenes deportistas, que tienen que seguir porque es una cuestión de perseverancia y resistencia. Porque si es su talento, no van a ser superados, porque es lo de adentro, ¿no es cierto? Y sí. Yo creo que estás sembrando y seguramente cosecharemos mucho dentro de... Sí, se cosecha. Bueno, Marco, un gustazo y la verdad, ¿tú eres Carri Marco? Carri es un colega de ¿ya? acá de Lima. Ya. Él trabaja también en el Trome. Entonces, con él hemos cocinado la idea y hemos trabajado juntos porque él es realmente un tipo grande acá en Perú, muy reconocido. Y estoy intentando también a él internacionalizarlo en los Estados Unidos y que pueda de alguna manera también tener los éxitos que uno puede conseguir al hacerse internacional, ¿no? Te felicitamos realmente. Porque creo que todos podemos ayudarnos y si todos trabajamos mutuamente, podemos... Claro que sí. Jugar en pared. Jugar en pared, para exactamente. Términos futbolísticos. Listo, buenísima Gonzalo. Tu presencia. Muy agradecido. Y muy agradecido, de verdad que sí. ¿Ah? Yo soy el agradecido. Estás muchísimas gracias. Y Silvio. Una posibilidad inmensa. Marco, muchas gracias. Sí, no, lo Thank vimos. You very much, my friend. ¿Ah? Ya hablas inglés fluidamente, ya es tu sí, casa. Sí, of ya. course. Ya estás radicado allá. Sí, no, he vivido en Francia también, en Francia. He estado en varios sitios. ¿Y en Francia en qué decir? ¿En París? París, en Montmartre. Fantástico. ¿Ah? Yo llegué a Francia justo para el Mundial del 98. ¿Ah? Estuve en el Mundial del 98 de Francia. Sí. Y bueno, ahí estuve una estadía de 2 años y en Estados Unidos me quedé ya por la familia, ¿no? Porque claro. Siempre yo pensaba seguir trotando por el mundo, pero... Un trotador. Ya la familia ya, ya nos hizo asentar. Okay. Sí, 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 sí. Listo, buenísimo. ¿Ah? Muchas gracias. Ok. Despedimos. Listo, con esto despedimos el programa. Sí, se han quedado varios temas para conversar. Por ejemplo, la carta de la asociación comunicando que no van a participar en el torneo 2019 si es que la federación no se reúne con ellos de manera urgente. Solo han firmado 11 clubes, sin embargo... Hoy se nota que están más unidos que en otras ocasiones. Son 11 clubes, pero la mayoría. Pero mañana hay una conferencia. Sí. De la gente una conferencia. De los clubes de la federación. Están molestos porque no se han reunido con ellos para contarles de qué se trata el torneo y no los toman en cuenta para algunas decisiones. Sin embargo, yo creo que esta medida al final no va a llegar a mayores. Sí, yo no imagino a los clubes... Yo creo que al final van a... En el Perú no se sabe nada. Y que la federación pero abra si las no puertas. Juegan, ¿qué van a jugar? Claro, porque vamos a ver, no sería oficial yo creo que su hay campeonato. Una palabra que es vital. Negociación. Exactamente. Saludos para Yexi, hoy es su cumpleaños. ¡Oh, Yexi! ¡Yexi, feliz día! Hoy es su cumpleaños. Ahí estaremos a saludarla. Muy bien, listo. Le va a llevar su regalo. Dice. Ya llevó su regalo, ya. Este señor. Okay. Tiene una revista y unos toffees. Chao. Ok, chao.